Muy buenos días a todos. Lo que les voy a exponer en este rato es continuación de lo que ya expuse en el Biodeal de Tenerife del año pasado y más recientemente, aunque también el año pasado, en la Semana de la Carretera que se celebró en Úbeda y en Baeza. En primer lugar, les planteo una serie de preguntas que probablemente algunos de ustedes, cuando leyeran el programa, pues probablemente también se plantearían. Voy a intentar dar respuesta a estas preguntas muy rápidamente, un poco para contextualizar el tema que les voy a exponer. La guía a la que me voy a referir está promovida por la Asociación Española de la Carretera y iría dirigida a toda una suerte de administraciones que tienen ahí, que totalizan 48 en el ámbito de la administración local y 10 administraciones autonómicas. Evidentemente, algunas o muchas de ellas pueden no llegar a hacer uso de esta guía, pero lo que se pretende es que cuando esté acabada esté a su disposición con la idea de que puede ayudar a solventar bastantes de los problemas que hay planteados en las carreteras locales. ¿A qué carreteras se refiere la guía? Bueno, estamos hablando exclusivamente de carreteras convencionales. Esto hay que resaltarlo porque algunas diputaciones provinciales tienen incluso tramos de autovías, son pocos pero existen, y en cualquier caso son vías con una intensidad de tráfico relativamente reducida. La propuesta que se hace en la guía es que sea de aplicación para carreteras en las que simultáneamente la intensidad media diaria esté por debajo de los 2.000 vehículos y la de vehículos pesados esté por debajo de los 100 diarios. ¿Cuáles son los objetivos de la guía? Bueno, pues como les he dicho antes, poner a disposición de una serie de administraciones unas determinadas herramientas referidas a esos aspectos que tienen en la pantalla. Como ven ustedes, al menos en primera instancia, en este momento, están excluidos los firmes de nueva construcción. Mi idea es que en este momento estos serían un problema por varias razones. El diseño de los firmes de nueva construcción se puede abordar de muy diversas formas, incluso en estas carreteras a las que estamos haciendo referencia, y lo más importante, el problema que tienen las redes locales no es de construcción de nuevos tramos, lo que se va a hacer solo en su caso de manera muy esporádica, sino de acondicionar y rehabilitar los tramos ya existentes. Esta guía sigue o está siguiendo un proceso de elaboración cuyas fases tienen en la pantalla. Va desde una primera fase de ponencia hasta la fase final, que será evidentemente la clave, en la cual cada administración implante el uso de la guía como crea conveniente. En este momento nos encontramos en el final de la fase primera. O sea, una vez que yo acabe, puesto que supongo que lo han dado por hecho, yo soy el ponente, una vez que acabe mi trabajo, que está hecho, digamos, al 90%, se formará una pequeña comisión de expertos para llegar a tener un documento más acabado, en el cual se hayan introducido las carencias que seguro que yo he tenido en mi trabajo. Y de aquí pasará a la mesa de administraciones locales que coordina la Asociación Española de la Carretera, con cuyo trabajo pues se perfilará el documento que
finalmente se difundirá. Probablemente algunos se pregunten, y esto es algo que al menos en Internet ayer surgió, no sé si aquí en la sala, puesto que desgraciadamente yo no estaba, bueno, ¿para qué tenemos que hacer nuevas normas? ¿Por qué no valen en concreto las normas estatales? Bueno, aquí tienen una serie de razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las normas estatales, las 6.1 y 6.3 y C, emanan de una ley estatal, que es de aplicación exclusivamente a las carreteras del Estado. El segundo punto es importante. En este momento, las dos normas a las que he hecho referencia tienen ya una cierta antigüedad. En su aplicación hay aspectos que las propias normas dejan a lo que pueda disponer en cada momento la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y por tanto se dejan a un ámbito administrativo que nada tiene que ver con el de las carreteras locales. Muy importante lo que aparece en penúltimo lugar: en estas normas, al menos explícitamente, no se consideran determinadas técnicas, determinados materiales que son, como luego recalcaré, muy importantes para las carreteras locales. Y quizás lo más lo esencial, sobre todo de cara al diseño de rehabilitaciones, es que la norma 6.3 y C se basa en unos principios de diseño que en aquel momento 2002-2003, en el marco de las carreteras estatales, tenían su sentido, aunque también puedan ser discutibles, pero que hoy día son, creo que, incompatibles con el marco presupuestario en el que tienen que desenvolverse todas las administraciones. Fíjense que, aunque digamos esto de que, bueno, no nos valen las normas estatales, vamos a hacer una guía de diseño para las carreteras locales, el ámbito de aplicación es muy amplio y esto nos va a suponer una serie de dificultades. En primer lugar, creo que esto ya se recalcó ayer, cuando hablamos de las carreteras locales, cada una de ellas en el fondo es un mundo. No digo ya en cada uno de los territorios, que por supuesto cada uno es diferente por muy diversas razones, sino que incluso dentro de un mismo territorio las carreteras con las que nos encontramos tienen características muy diferentes. Cuando se elabora una norma de diseño, de una u otra manera hay que tener en cuenta la tradición constructiva, la idiosincrasia que pueda haber en el territorio correspondiente y, lógicamente, por la diversidad de administraciones y de territorios a los que estamos haciendo referencia, pues esas tradiciones, esas idiosincrasias son muy diversas. Y luego, finalmente, esto es muy importante, por eso lo he subrayado, de cara a su aplicación, no debemos olvidar que hay diferencias que derivan de lo que establecen los diferentes estatutos de autonomía, las distintas leyes de carreteras autonómicas y otras leyes autonómicas que pudieran tener relación con este tema. Desde un punto de vista estrictamente técnico, esto pudiéramos decir que no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene y mucha cuando queremos aplicar un documento como este al que nos estamos refiriendo. Bueno, simplemente a título de ejemplo, pues me he preocupado de poner de manifiesto algunas de estas diferencias a las que me refería. Las diputaciones provinciales son citadas 33 veces en la Ley de Carreteras de Andalucía. O sea que para el legislador andaluz es una realidad absolutamente presente. En cambio, si nos vamos a Castilla y León, en su Ley de Carreteras, las diputaciones provinciales solamente se citan 3 veces. Llama la atención, aunque no sea más que por comparación con lo que ocurre en Andalucía. Pero si nos vamos a Galicia, las diputaciones provinciales no se citan ni una sola vez. Eso sí,
hay 24 citas a las entidades locales, entre las cuales, lógicamente, hay que pensar que están incluidas las cuatro diputaciones provinciales de esa región. Pero sirva esto como ejemplo de esa diversidad a la que me refería, derivada también del marco legislativo en el que se tienen que desenvolver los administradores de las carreteras locales. Desde un punto de vista técnico, ¿con qué dificultades nos encontramos? Bueno, pues como probablemente saben ustedes perfectamente a estas alturas, la orden del Ministerio de Fomento de 2004, por la que se aprobaba una modificación del PG3, derogó expresamente los artículos referidos a toda una serie de unidades de obra que son esenciales, que es esencial considerar cuando estamos en el mundo de las carreteras locales. Yo destacaría fundamentalmente los riegos con gravilla, aunque no desdeño, por supuesto, ni las gravas emulsión ni las mezclas bituminosas en frío. ¿De quién es la responsabilidad de que no existan en el PG3 estas unidades? No existen porque en la más reciente modificación del PG3, que es de finales de 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado los primeros días de enero de 2015, bueno, pues esas unidades de obra que fueron derogadas, los artículos correspondientes fueron derogados, bueno, pues no se han rehabilitado, digámoslo así. Bueno, muchas veces en el ámbito de las administraciones autonómicas y sobre todo de las administraciones locales se echa la culpa al Ministerio de Fomento. Bueno, el Ministerio de Fomento es el responsable del PG3, pero no debemos olvidar lo que se dice en el preámbulo de esta orden ministerial a la que me he referido. Y es que se aprobó después del preceptivo trámite de audiencia y después de haber remitido la propuesta a los sectores afectados. Los sectores afectados alzaron su voz en aquel momento para decirle al Ministerio de Fomento que aquello era inaceptable. Ciertamente no lo sé, pero creo que no. O sea, es mucho más fácil quejarse luego a posteriori, decir qué desgraciados somos que no contamos con estas unidades de obra, que llevar a cabo las actuaciones correspondientes cuando ha lugar. Bueno, vamos a entrar en lo que es la guía. Aquí tienen algunos de los principios que la ponencia, es decir, yo mismo, he manejado. Antes ya les dije que, al menos en primera instancia, quedan excluidas las soluciones para firmes nuevos y, por tanto, la base es la priorización de las renovaciones superficiales y o las rehabilitaciones estructurales. Es muy importante no obsesionarse con soluciones concretas, que es casi imposible dar con carácter general. Lo importante es que quien se ocupa de la gestión de las administraciones locales pueda responder a estas preguntas. ¿Por qué actuar? ¿Dónde actuar? ¿Cuándo actuar? ¿Cómo actuar? A esas preguntas pretende responder en la mayor medida posible la guía. Otro principio estrictamente técnico es que el periodo de proyecto de las rehabilitaciones se reduce sustancialmente con lo que está establecido en la norma 6.3c. Bien es cierto que en la norma 6.3c en ningún momento se señala de manera explícita cuál es ese periodo de proyecto. Lo que ocurre es que hay que entender que son 20 años porque uno de los principios en los que se basa esa norma 6.3c es que después de la rehabilitación lo que quede en la carretera sea estrictamente equivalente a una sección de nueva construcción y, por tanto, de eso es de lo que estamos hablando, de los 20 años. Eso en un marco presupuestario relativamente
expansivo como el que había en 2002, 2003, bueno, puede ser aceptable, insisto, ya lo dije antes, es discutible, pero puede ser aceptable. En la situación actual yo creo que no lo es, y en todo el mundo, cuando se aborda el proyecto de rehabilitaciones, se hace sobre la base de periodos de proyecto más reducidos. Otro principio esencial es que deben usarse preferentemente las tecnologías en frío. Esto en contra de lo que establece la normativa estatal. Pero con esto no quiero que se entienda que estoy criticando lo que establece la normativa estatal. Hay que tener en cuenta que son simplemente carreteras muy distintas. Ayer ya se decía que, a pesar de que la red estatal de carreteras son 26.000 kilómetros, es decir, una pequeña parte de los casi 170.000, que es el conjunto de carreteras españolas, soportan más del 50% del tráfico. Es decir, es una realidad distinta. Bueno, pues en esta realidad a la que nos estamos refiriendo, las tecnologías en frío son esenciales. Y luego, por otro lado, y esto es muy difícil, sobre todo por la situación en la que estamos y que se arrastra desde hace muchísimos años, debe intentar priorizarse las actuaciones preventivas. Y por tanto, las dirigidas a una mera renovación superficial. ¿Por qué actuar en las carreteras locales? Esta es una de las preguntas que les decía que la guía debería contestar de una u otra manera. Bueno, en primer lugar, no debemos olvidar que un objetivo esencial, siempre irrenunciable, es la seguridad de la circulación. Seguridad de la circulación, siempre y cuando se circule de acuerdo con las velocidades de proyecto para las cuales ha sido diseñada y construida esa vía. Si las velocidades exceden en mucho las características geométricas, bueno, pues entramos en un ámbito muy distinto. Bueno, la seguridad de la circulación pues nos lleva fundamentalmente a renovaciones de textura. En segundo lugar, y fíjense que lo he puesto muy intencionadamente, tenemos que tener en consideración los criterios ambientales, que hoy día se plasman en primer lugar por referencia a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Lo pongo en segundo lugar, no voy a explicar por qué lo pongo en segundo lugar, a lo mejor no hace falta, pero así me hago publicidad para una ponencia que me han encargado para finales de mayo en las duodécimas jornadas de la Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas. Bueno, este segundo criterio a lo que nos lleva es a regularizar la superficie. Y en tercer lugar, entraríamos en la preservación del patrimonio vial, que nos obliga a rehabilitar estructuralmente. Esto es lo que tradicionalmente han debido tener en cuenta en primer lugar las administraciones, pero como esto parece que se ha olvidado, ayer ya se hizo referencia a ello, no voy a insistir, bueno, pues yo lo pongo en tercer lugar. Parámetros fundamentales que consideramos en la guía. Bueno, en la guía consideramos cuatro parámetros fundamentales referidos a lo que tienen ahí. La importancia de la carretera, el estado del firme, las técnicas a las que podemos recurrir y, muy importante, los criterios de priorización para ordenar las actuaciones, puesto que nunca, nunca, nunca jamás vamos a tener los medios para atender a todas las necesidades que pudiéramos plantear. Importancia de la carretera. Bueno, aquí tienen una serie de criterios para establecer la importancia de las carreteras. Por supuesto, está la intensidad media diaria y la intensidad de vehículos pesados, pero hay otros criterios que, sobre todo en las redes locales, tienen una importancia en absoluto desdeñable. El manejo de esos criterios nos llevaría a una clasificación en tres grupos: carreteras de importancia alta, de importancia media y de importancia baja, A, B y C. ¿Cómo establecemos esa importancia? ¿Cómo manejamos esos criterios a los que he hecho referencia? Bueno, yo creo que eso es algo que debe hacer cada administración local. Cada administración debe asumir
esa tarea. No se puede esperar que una guía de ámbito general lo solucione para toda la casuística con la que nos podemos encontrar. Eso sí, recuerden que en las carreteras locales, en las otras también, pero en las carreteras locales muy especialmente, tenemos el problema de que las actuaciones se acaban priorizando por criterios, digamos, extraños. Por tanto, no tendría sentido que esa importancia de las carreteras se estuviera estableciendo continuamente. La propuesta es que, manejando esos criterios, la Administración establezca la importancia de los distintos tramos de los que conste su inventario de una sola vez y esto lo mantenga inalterado, salvo causas clarísimas de fuerza mayor, durante un periodo suficientemente largo. El grado de deterioro del pavimento, les había dicho que es el parámetro segundo. A él me voy a referir, como probablemente alguno ya lo recuerde, como lo hice en el Biodeal que se celebró en Tenerife hace ahora algo más de 13 meses. Bueno, por un lado debemos valorar el grado de deterioro de la superficie. A falta de un indicador mejor, yo sigo proponiendo que se emplee el Pavement Condition Index americano, y por otro lado que se mida la resistencia al deslizamiento. Fíjense que he subrayado los periodos en los que las determinaciones o las evaluaciones se deban hacer. Desde todos los puntos de vista son periodos razonables, aunque no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad en la mayor parte de los casos. Pero bueno, es que hay tantas cosas que no se están haciendo como quizás tendrían que hacerse, y esto, permítanme que se lo diga así, no es tanto una cuestión de presupuestos como de voluntad de organizarse de una cierta forma. O sea, para rehabilitar estructuralmente una red de varios miles de kilómetros se necesita un presupuesto muy amplio, del que carecemos y vamos a seguir careciendo, ¿de acuerdo? Pero para hacer determinaciones de este tipo no se necesita más que una infinitésima parte de ese presupuesto. Bueno, el Pavement Condition Index establece una escala de 0 a 100, cuyo significado tienen ahí. Por cierto, que de esto me enteré ayer, gracias a un colega latinoamericano, y dado que probablemente él, como otros, nos están siguiendo en streaming, pues aprovecho para saludarles. La norma ASTM a la que aquí se hace referencia es de 2007, hay una norma ASTM de 2016, algo que he de reconocer que yo desconocía hasta anoche. Bueno, la norma no afecta para nada a esto, pero sí a cómo se acaba determinando el valor del indicador, porque antes había toda una serie de imprecisiones que, por lo visto, ahora quedan resueltas. Bueno, de cara a esta norma, de todas formas, yo lo que propongo es una utilización simplificada de la escala del PCI, de manera que distingamos estos tres posibles estados de deterioro superficial de los pavimentos, en los cuales está incluida la regularidad superficial, pero no, obviamente, la resistencia al deslizamiento. Desde mi punto de vista, y veo que esto coincide con una de las presentaciones que se hizo ayer, el límite, si lo que manejamos es el coeficiente de resistencia transversal que debe establecerse entre las situaciones aceptables y las no aceptables, es 0,45. Aunque esto es algo que cada administración debe analizar internamente en función de su propia experiencia. Y luego, por otro lado, ahí lo tienen en la parte inferior de la diapositiva, he llamado la atención sobre que nada impediría, en principio, que en vez del coeficiente de resistencia transversal se utilizara el coeficiente de resistencia longitudinal con los límites correspondientes, que no tendrían por qué ser esto. En este sentido, quiero decirles que no hay que obsesionarse por, como hacen algunos, por establecer correlaciones entre CRT y CRL. Son dos maneras distintas. El Ministerio de Fomento, por ejemplo, opta porque lo que se mida sea el CRT y ya está, pues es una opción. Pero si una administración siguiera por el camino de determinar el CRL, pues
debería así establecerlo, pero sin pretender establecer correlaciones que además está demostrado que no se pueden establecer. Bueno, en cuanto a las técnicas de actuación, divido un poco las unidades de obra que manejaríamos y luego la combinación de estas unidades de obra, lo que yo he llamado técnicas, de cara a los tres aspectos que he señalado antes: renovar textura, regularizar superficie y rehabilitar estructuralmente. Las unidades de obra son estas y las que aparecen a continuación. Algunas de ellas, como ya he adelantado, son unidades de obra que no aparecen en el PG3. No existe un articulado vigente para ellas, lo cual no debe impedir su utilización. O sea, se pueden redactar unas prescripciones técnicas generales que no tendrán carácter oficial, pero pueden ser incorporadas en los proyectos, como hace algunos años hizo la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, o, eso ya es más difícil, en un proyecto acometer desde cero la redacción de las especificaciones. Esto último es mucho más prolijo y en principio no lo recomendaría. Aquí tienen la primera parte de las unidades de obra y aquí pues una segunda parte. Bueno, al final acabo con el fresado, que no es más que una unidad de obra auxiliar, pero que obviamente pues cuando estamos hablando de rehabilitaciones tiene su importancia. En cuanto a las técnicas, que en algunos casos, como veremos un poquito más adelante, son el resultado de combinar la aplicación de distintas unidades de obra, de estas a las que he hecho referencia, pues tenemos en primer lugar las relativas a la renovación de textura, lo cual tendremos que acometer específicamente cuando, teniendo un PCI alto, el CRT esté por debajo del límite establecido. Bueno, las técnicas son estas. Creo que son las adecuadas específicamente para estas carreteras a las que estamos haciendo referencia: mezclas abiertas en frío, lechadas bituminosas y riegos con gravilla. Si hablamos de regularización, pues evidentemente ya tenemos que introducir la aplicación de unas unidades de obra en un cierto espesor, en cada caso suficiente para absorber el nivel de irregularidad con el que nos encontramos. No excluimos, por supuesto, el recrecimiento con mezclas tradicionales, tipo asphalt concrete, que no debían ser tan tradicionales, porque antes señalaba, aunque no hice un comentario sobre ello, que debían ser preferentemente de baja temperatura y con una tasa de reciclado en planta lo más alta posible. Bueno, pero independientemente de eso, vemos que tienen un papel importante los reciclados con emulsión, y en algún sitio pues aparecen también los reciclados con cemento. Bueno, una diversidad de técnicas, las gravas emulsión, etcétera, etcétera. En cuanto a las rehabilitaciones estructurales, pues los reciclados con cemento, cuando nos encontremos una situación estructural muy degradada, o cuando queramos preparar la carretera para unos tráficos algo superiores a los que venía soportando anteriormente. Esto sobre todo se plantea cuando hacemos acondicionamientos, con los cuales probablemente atraeremos usuarios al tramo correspondiente. No excluimos aquí tampoco los reciclados con emulsión, los reciclados mixtos, y los recrecimientos finalmente con mezclas asfálticas, y finalmente otras técnicas basadas, por ejemplo, en el empleo de la grava emulsión, que en ocasiones pueden resultar las más adecuadas, sobre todo por su versatilidad. Para finalizar, voy a hacer referencia a los criterios de priorización, es decir, cómo debemos aplicar estas técnicas o estas estrategias de actuación a las que he hecho referencia.
Bueno, la propuesta que yo como ponente he introducido en el borrador actual de la guía es la que tienen aquí. O sea, la prioridad fundamental es para los casos en los que tengamos una resistencia al deslizamiento, puesto que hay que recalcar que esta es una situación que nunca es admisible, aunque estemos ante vías de bajo tráfico. Evidentemente, prioridad uno es cuando la importancia de la carretera sea alta o media, y si la importancia de la carretera es baja, bueno, pues el grado de prioridad es el siguiente. Bueno, y luego ya, y esto es una cosa más que nada de sentido común, pues actuaremos en función de los niveles de deterioro y de la importancia de la carretera. Finalmente, y lo voy a pasar muy rápido, entre otras cosas para tenerme al tiempo disponible, aquí están las propuestas que hace la guía para aplicar las distintas técnicas a las que me he referido en función de la importancia de la carretera y en función de la situación en la que se encuentre. En esta primera transparencia tenemos el caso los casos en los cuales tengamos simplemente que renovar textura, porque tenemos un coeficiente de rozamiento insuficiente, y luego los casos en los que tengamos que regularizar, es decir, no haya un problema estructural grave, y en función de ese criterio segundo de tener una superficie con la que se minimice las emisiones de CO2 y otros efectos invernaderos, esto sea lo prioritario. Y aquí tenemos, bueno, pues para los restantes casos, las posibilidades de rehabilitación estructural. Y esto es todo lo que yo les quería contar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, cuando nos invitaron a dar esta charla, pues me pareció interesante, bueno, contar las líneas en las que estamos trabajando y que, lógicamente, pues pueden servir pues como orientación para las carreteras locales. Al saber que es una intervención que puede ser vista en streaming por personas de otros países, pues he querido hacer una pequeña presentación previa de qué es la red de carreteras del Estado, cómo es nuestra legislación normativa y qué es la Dirección General de Carreteras, que esto también creo que es interesante y van a ser unos minutos. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver cómo es la red de carreteras en España. Podemos ver que con los datos del año 2015 el sistema de transporte preferente en España es la carretera, a pesar de que ahora las inversiones más fuertes pues están en ferrocarril y alta velocidad. Estamos hablando de 366.000 millones de pasajeros kilómetros y de más de 254.000 toneladas por kilómetro, y con un número total de vehículos que superan los 31 millones de vehículos. La longitud total de la red son 166.000 kilómetros, de los cuales 26.000 corresponden a la red de carreteras del Estado, unos 71.000 a la red autonómica y 68.000 a la red provincial. Y de todos estos, de la red de carreteras del Estado, pues soportan el 51,8% del tráfico, que sería el 63,3% del tráfico pesado. Y luego hay otras redes muy importantes, cuya longitud estamos hablando de medio millón de kilómetros y que ya son del ámbito municipal, sobre todo en el tema interurbano, y otras que ya serían de difícil calificación, y que este conjunto de redes, aunque no hay datos de tráfico, pero se estima que soportan un tráfico equivalente al 10% de lo que soporta el resto. Con lo cual vemos que el patrimonio viario en España es muy grande. Yo voy a hablar de la red de carreteras del Estado. Entonces, en nuestra red de carreteras tenemos 11.000 kilómetros de alta capacidad, de los cuales 2.500 son autopistas de peaje y 8.800 autopistas libres y autovías. Y luego en carreteras hay casi 15.000 kilómetros, de los que la mayor parte son carreteras convencionales,
14.386 kilómetros. Esto supone el 16% de la red interurbana. Como hemos comentado, llevamos el 52% del tráfico total y la intensidad media diaria pues está cifrada en unos 12.600 vehículos. La red en España es una red radial. Aquí se puede ver su composición. En color rojo las autovías libres y en color negro pues las autopistas de peaje. Pero este no ha sido siempre el escenario de nuestra red. En el año 1985, la red de alta capacidad se limitaba a 2.000 kilómetros. Fue el momento en el que empezó el programa de autovías 1986-91 y se empezaron a construir un gran número de autovías. Son las que llamamos ahora de primera generación porque en principio iban siendo desdoblamientos, no se hacían prácticamente mejoras de trazado, y en el año 1995 pues ya se había multiplicado por 2,5 veces las vías de alta capacidad. 10 años después, de 5.650 pasamos a 8.750 kilómetros en el año 2005 y hasta el año 2015 que llegamos a los 11.200 kilómetros. Bueno, en esta red, ¿cuál es la responsabilidad de la Dirección General de Carreteras? Pues como pongo aquí, la planificación, el proyecto, la construcción, la conservación y la explotación de esta red de carreteras del Estado, de estos 26.000 kilómetros. ¿Cómo está estructurada la Dirección General de Carreteras? Hay un director general de carreteras del que dependen 5 subdirecciones generales de proyectos, construcción, conservación, explotación y coordinación. Y luego tiene otras 2 subdirecciones, que sería el gabinete del propio director y la dirección técnica a la que yo pertenezco, y luego veremos cuáles son las responsabilidades. Y aparte de esto, tiene una estructura territorial en toda España en la forma de demarcaciones de carreteras de las que dependen unidades de carreteras. En total, estamos hablando de casi 1.900 empleados públicos, de los cuales pues un porcentaje importante son funcionarios, 791, y luego vemos que los titulados superiores, pues hay ingenieros de caminos, un 13%, ingenieros técnicos de obras públicas, un 9%. Vemos que es un plantel importante, pero que aún así nos quedamos escasos para todas las cuestiones que hay que desarrollar en estos momentos. Bueno, ¿cuáles han sido los presupuestos que se han asignado a la red de carreteras del Estado? Pues aquí podemos ver la evolución. Había un claro crecimiento de las inversiones hasta el año 2007, en el cual ya empieza el periodo de la crisis. Se produce el último repunte entre 2008 y 2009 y a partir de ahí pues es un descenso que todavía venimos atravesando. Ya nos dicen que empezamos a salir, va a empezar a crecer, pero las inversiones en carretera no vemos que crezcan porque se están derivando a otros medios de transporte. En cualquier caso, en el tema de conservación, pues se ve que los presupuestos son más o menos constantes a lo largo de los últimos años y estamos pues hablando en torno a unos 880 millones de euros. A pesar de esta reducción de inversiones y de este periodo de crisis, pues se han alcanzado cosas durante estos años. Entonces, en el periodo 2012-2015, por ejemplo, se han puesto en servicio 923 kilómetros de carreteras, de los cuales 624 kilómetros eran de nuevas autovías, 127 de carreteras convencionales, 172 de mejoras de capacidad. Y luego también pues, se han completado itinerarios estratégicos, como en el eje del Cantábrico con la 8, en el eje Mediterráneo con la 7, la Ruta de la Plata para conseguir una conexión norte-sur en la 66 o el nuevo paso de Despeñaperros en la 4. Y como elemento singular, pues que se inauguró el año pasado,
la apertura del nuevo puente en la Bahía de Cádiz, que es un puente pues que tiene una serie de récords, como ser el más largo de España, es un puente que en la parte atirantada son 1.180 metros, la luz del vano principal son 540 metros, tiene una altura libre que es la segunda mayor del mundo, con 69 metros, y un tramo que se puede desmontar en caso necesario, que tengan que pasar buques, de 150 metros. Esto se ha conseguido en estos años a pesar de estas carencias que hemos visto presupuestarias. Con esa pincelada, para que conozcan más o menos cómo está estructurado la red en nuestro país, pues vamos a entrar con el tema de la normativa. Y para entender bien la normativa y el alcance, pues la primera cuestión es ver cuál es la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico español. Entonces, la primera de todas es la Constitución, después vendrían los tratados internacionales, en tercer lugar, las leyes promulgadas por las Cortes, tenemos leyes orgánicas o leyes ordinarias, las que están marcadas en rojo son aquellas que tienen que ver con temas de carreteras, por ejemplo, la ley de carreteras es una ley ordinaria. Luego ya vienen normas reglamentarias con rango de ley, que pueden ser los reales decretos ley o los reales decretos legislativos. Y luego ya viene una serie de reglamentos que van de más a menos, pues los reales decretos, las órdenes de las comisiones delegadas del gobierno, las órdenes ministeriales y luego otra serie de normativas ya de menor rango, como pueden ser las órdenes circulares, las instrucciones, etc. Y digamos que en esta parte reglamentaria es donde se mueve prácticamente toda la normativa de la Dirección General de Carreteras. Y por último estarían las leyes y reglamentos de las comunidades autónomas en el ámbito de las competencias de estas. Bueno, el reglamento de carreteras, que es el que desarrolla la ley de carreteras, establece que el Ministerio de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, aprobará una serie de normas e instrucciones a las que deben sujetarse, y aquí vamos a ver los estudios de las carreteras estatales, los trabajos y obras de construcción de las carreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y defensa, y los trabajos y obras de explotación de las carreteras estatales. Os he estado subrayando lo de las carreteras estatales porque esto engancha con lo que ha comentado Miguel Ángel del Val. Es decir, las carreteras locales, autonómicas, pues podrán seguir la normativa que emane de la Dirección General de Carreteras, pero no están obligadas a ello. Las que están obligadas, y para lo que nosotros hacemos nuestros trabajos, son para las carreteras estatales. La normativa de la Dirección General de Carreteras está disponible, organizada de esta manera, en su página web, y vemos que hay un montón de campos. Hay normativa general, de impacto ambiental, de seguridad y salud, etc. Y yo he destacado en rojo los que voy a tratar en mi intervención, que van a ser las relativas a firmes y pavimentos y a los pliegos de prescripciones técnicas generales. En firmes y pavimentos, las normas que tenemos pues son la norma 6.1 IC de secciones de firmes, que se aprobó en el año 2003, la 6.3 de rehabilitación, que se ha estado comentando aquí, también del año 2003, y aunque no lo ha comentado Miguel Ángel, pero en aquel momento los dos asesores externos de la Dirección General de Carreteras que participaron en esa instrucción de rehabilitación de firmes fue él y fui yo. Yo me encargué de la parte de los pavimentos de hormigón y él se encargó de la parte de las mezclas y los pavimentos bituminosos. Y luego la otra normativa en firmes y pavimentos pues es la última nota de servicio que se ha publicado relativo al valor umbral del coeficiente de rozamiento transversal CRT. En cuanto a los pliegos de prescripciones técnicas generales, el más importante es el PG3, que es para obras de carreteras y puentes, y que ha sufrido una serie de modificaciones y de actualizaciones desde su primera publicación del año 1976. Ha habido órdenes pues, en el año 2002 y luego en el 2014. Y entre medias, pues ha habido órdenes circulares que han ido actualizando este PG3. Normalmente estas actualizaciones se vienen a hacer pues cada 8-10 años,
Entonces, es una de las razones por las que lo que ponemos en el PG3 tiene que ser cosas que estén muy establecidas, muy conocidas y que no tengamos ninguna duda, porque para hacer una orden ministerial para cambiar ese artículo es un tema ya que no se cambia de la noche a la mañana, y entonces es por lo que no tiene el dinamismo que a lo mejor se espera que se pueda tener. Luego, aparte, tenemos órdenes circulares sobre el tema del uso y especificaciones de la utilización de polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, y para, no solamente para su utilización en mezclas, sino también para su utilización en ligantes. Y luego está el PG4, que no existe como tal, es el pliego para conservación, pero que no existe como una orden ministerial, existe como una orden circular, y que está preparado para el reciclado de firmes, y que luego vamos a ver sobre él lo que estamos trabajando. Bueno, la normativa de firmes y pavimentos es responsabilidad de la dirección técnica. En esa estructura que hemos visto de la Dirección General de Carreteras, que damos servicio a todas las demás subdirecciones generales. Y de hecho, en el último Real Decreto de abril de este año, pues como lo define, es el decreto de estructura del Ministerio de Fomento, pues habla de la elaboración y propuesta de la normativa técnica de aplicación en la red de carreteras de Estado, así como la elaboración de estudios e informes de carácter técnico. Esto sería lo que tenemos asignado nosotros como responsabilidad. ¿Cómo acometemos la realización de esa normativa? Pues a través de medios propios o promoviendo acciones. ¿Y dónde promovemos acciones? Por ejemplo, en el Comité Técnico de Firmes de la Asociación Técnica de Carreteras, que, como han dicho, pues yo soy el presidente, o a través de AENOR, a través del Comité Técnico de Normalización 41, que es de construcción. En el CTN 41 de construcción hay una serie de subcomités que son pues muy, muy variopintos, y uno de ellos es el de carreteras, que es el SC2. Y la secretaría de ese subcomité corresponde a la Asociación Española de la Carretera, y yo también pues tengo la fortuna de ser el presidente, y por lo tanto pues puedo promover que se hagan acciones normativas de una manera sencilla, ¿no? La otra forma es promoviendo acciones en universidades, centros de investigación, y también, ¿por qué no?, a través de los trabajos que pueden hacer las asociaciones, las entidades o incluso las empresas. Bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo que en estos momentos estamos desarrollando? En el tema relativo a la norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, hay que hacer una serie de trabajos previos antes de acometer su cambio. Y esos trabajos previos pues son los que estamos ahora mismo haciendo. El primero fue la redacción de la norma UNN 41.250 de partes 1 a 4 para la medida de flexiones, y cada una de las partes son la viga Benkelman, el deflectógrafo Lacroix, el deflectómetro de impacto y el curviámetro. Y se han mejorado las normas NLT que existían, y se han puesto para que se utilicen de manera adecuada. Por otro lado, estamos estudiando con el CEDES los factores de corrección de las deflexiones por temperatura del firme y humedad de la explanada. Y para eso hemos instrumentado 6 secciones de firmes reales de carreteras, donde vamos haciendo mediciones en distintas épocas del año y con distintas temperaturas, para saber, con las mezclas nuestras actuales que utilizamos y las condiciones climáticas de las zonas que hemos elegido, cómo influyen y cuáles deben ser los factores de corrección que vamos a emplear. Porque los que estaban pues venían de los años 70, y queremos ver si nos siguen valiendo o si los tenemos que corregir. El catálogo de deterioros de firmes del Ministerio de Fomento es el que se redactó en el MOPU en el año 1986. Había dos posibilidades. Una, volver a coger este catálogo y revisarlo, o dos, que es la que hemos elegido, vamos a hacer un catálogo de deterioros de firmes, pero va a ser una norma UNE, donde vamos a describir
qué es una fisura, qué es una grieta, qué es un blandón, y vamos a definirlo correctamente para que cada asociación, administración o lo que sea no defina un deterioro, sino que todos los podamos definir de la misma manera, de una forma normalizada, y todos sepamos a qué referirnos en el momento. Y esto también, ¿a dónde va dirigido? Nos han hablado antes de las inspecciones visuales. Bueno, las inspecciones visuales, digamos, tienen los días contados, y eso es para una cosa muy pequeñita. Los sistemas actuales, que son los que estamos empezando a utilizar nosotros, empezamos este año, son todos los que van pues ya con sistemas láser 3D, con un equipo que pasa y te levanta de manera automática todas las fisuras, todos los deterioros, pero esos programas, lo que te venden, necesita luego que desarrolles unos programas para la clasificación automática de fisuras. ¿Y cómo clasifico automáticamente la fisura? No, pues esta administración me ha dicho esto, aquel me ha dicho el otro. Bueno, pues ahora ya vamos a poder tener una norma UNE para que digan, mire, si a usted le vale, yo le clasifico las fisuras y el sistema las va a detectar automáticamente de acuerdo con la norma UNE correspondiente a deterioros de firmes. Y los trabajos previstos también es que eso empezamos ahora dentro de unos meses a revisar la guía para estudio de las deflexiones en firmes en pavimentos bituminosos. Vamos a definir realmente con los métodos que tenemos, no pensando en la viga Benkelmann, sino en los curiómetros, cómo hay que calcular una deflexión característica, cómo hay que tramificar, qué es un cuenco de deflexiones, cómo se hace un cálculo inverso. Todo eso queremos que esté en esa guía, que lógicamente pues va a ser útil para todos los que se dediquen a la ingeniería de firmes. En tema de áridos, se ha vuelto otra vez a mover el tema del empleo de áridos siderúrgicos en capas de rodadura. Son unos áridos artificiales que los tenemos incluidos en el PG3, se pueden utilizar, pero que sin embargo pues no termina de implantarse su utilización, y por eso pues estamos apoyando a iniciativas por parte de empresas que vienen a la Dirección General de Carreteras para ver si lo pueden utilizar, para que hagan la caracterización de esas escorias. Son escorias de acería. En España el acero fundamentalmente se produce en horno eléctrico, y en función de la operación del horno eléctrico, de la chatarra y de los fundentes que utilicen, pues las composiciones químicas de las escorias pueden tener variaciones, y sobre todo el proceso de enfriamiento. Si se hace adecuadamente, se obtiene un material de unas propiedades muy adecuadas para utilizarse en mezclas bituminosas y sobre todo en capas de rodadura. Entonces, al final lo que se ha hecho es que se proponga una guía para el empleo de estos productos. Y en este caso, pues son empresas, Siderúrgica Balboa o Construcciones Sevilla, que en estos momentos pues están trabajando en estos temas. La otra línea es el polvo de caucho. El polvo de caucho, en el tema de la vía húmeda utilizada en betunes mejorados, modificados y de alta viscosidad. Pues de nuevo nos encontramos que, a pesar de autorizarse su empleo y de fomentarse, siempre que, además hay una frase que dice que siempre que sea técnica y económicamente viable que se utilicen estos productos, pues sin embargo se observa que no hay en el mercado pues un uso de los mismos, y se trata siempre de, a pesar de que lo metemos en nuestros proyectos, pues automáticamente pues se trata de quitarle la C de caucho y a ver si ponemos un betún con polímero. Total, que aquello no hay manera de utilizar los neumáticos y hay que promoverlo. Entonces se están apoyando también iniciativas de caracterización por parte de las empresas fabricantes. Les estamos animando, nosotros no lo usamos, pero les estamos animando a que mejoren la vía seca a través de sistemas en los que se puede hacer la digestión del polvo de caucho con el betún y luego peletizarlo, para que cuando tú lo incorpores en forma de pellets, y entonces puedas obtener realmente sus propiedades y utilizarlo por vía seca. Y también se quiere proponer la elaboración de una guía para su empleo. Además, se están recopilando toda la información de los tramos que se han hecho
con betunes, con polvo de caucho en España y su comportamiento para revisar y, en su caso, modificar el manual de empleo que ya elaboró el CEDES en año 2007 para el uso de estos productos. Y seguimos con más. Empleo de cal en mezclas bituminosas. Bueno, pues esto fue una iniciativa que surgió en unas obras en Lérida, que la dirección de obra quería utilizar cal para mejorar la adhesividad del árido y mejorar las características de las mezclas, y se encontraba con problemas. Oye, pues me dicen que no, que lo primero es que este filler no cumple lo que dice el PG3 y tal, porque, y tenía razón. ¿Pero por qué no cumple? Porque la cal no está pensada para utilizarse como un filler de aportación de acuerdo con lo que dice el PG3. Consecuencia, pues vamos a hacer algo. Y eso lo estamos haciendo a través del subcomité 2 de carreteras de AENOR, y entonces se está haciendo una guía de aplicación de la cal en mezclas bituminosas, donde se va a tratar la cal como filler de aportación, cómo se debería hacer correctamente el estudio de la fórmula de trabajo, cómo se debe incorporar a la mezcla, cuáles son las mejoras que proporciona su empleo. Y en este caso, pues está participando la Asociación Española de la Carretera como secretaría del subcomité, y la Asociación de Fabricantes de Cal como secretaría ya del grupo de trabajo que está desarrollando esta guía. Pero otras líneas de actuación que hemos empezado también es el control técnico de las mezclas bituminosas. Proponemos que haya mezclas calientes y semicalientes. Las semicalientes ya les hemos bajado la temperatura de fabricación en 20 grados centígrados. Pero es que ya se está pensando en las mezclas templadas. Bueno, se va progresando, hay aditivos que permiten reducir la viscosidad de los betunes. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar bien qué va a pasar cuando esas mezclas, que van a estar menos calientes y se van a enfriar más rápidamente, hay que compactarlas de forma adecuada mientras sean compactables. Entonces, lo que era fundamental era establecer un sistema de control térmico en las mezclas bituminosas. Lo estamos también haciendo a través del comité de AENOR. En lugar de hacer una norma, se está haciendo un informe, UNE, sobre cuáles son los procedimientos de control que se puede utilizar en el transporte, en el extendido y en la compactación de las mezclas bituminosas, y se contemplan todo tipo de dispositivos, desde los más sencillos, que serían los termómetros de contacto, hasta los más complicados, que serían los sistemas embarcados y que me pueden dar un registro de las temperaturas y una serie de controles. También hemos desarrollado, que está para revisión y publicación, un informe UNE sobre los sistemas de prefisuración de bases tratadas. Y esto lo hemos hecho en base a las quejas de que, oye, si prefisuro la base, pues ya no puedo cumplir los condicionantes de IRI que me estáis poniendo. Entonces ha habido que revisar todos los equipos existentes para dar unas recomendaciones de cómo se puede mejorar el empleo de estos equipos para obtener lo que queremos, conservando unos índices de regularidad suficientes. Y además se incluyen unas propuestas para la evaluación de la eficacia del tratamiento que se consigue con estos equipos. Otro tema en el que se está trabajando son los riesgos de adherencia. En este caso es en el comité de firmes de la Asociación Técnica de Carreteras, y el objetivo es mejorar la ejecución de esta unidad de obra. Esta unidad de obra es muy barata, es la cenicienta de todas las obras, pero aquí vemos lo mal que se hace. Es decir, me lo echan manualmente, no se cubre, está lleno de suciedad que nadie limpia, las ruedas de los camiones se llevan las emulsiones, y al final lo que obtengo es que no hay adherencia entre capas, y el comportamiento de dos capas no adheridas pues es un comportamiento pues muy cortito en el tiempo, porque enseguida se van a fatigar. Entonces, lo que se trata de demostrar es la importancia de que estas unidades de obra se hagan de forma correcta, cómo hay que limpiar las superficies, cómo hay que prepararlas, cuáles son las dotaciones, y nos metemos también no solamente en las cosas de obra nueva, sino qué pasa cuando lo fresas, porque cuando lo fresas te pasan ahí un equipo que barre y lo único que hace es mover el polvo, lo muevo de aquí y lo pongo ahí.
pero el polvo ahí se queda, se forma un barrillo y aquello no pega, vamos, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, vamos a dar las condiciones de usted lo quiere limpiar, pues qué equipo, y vamos a decir, el equipo tiene que tener esta potencia, tiene que barrer de aquí, si es de aspiración tiene que ser este, etcétera. Al hilo de esto, se han empezado también a utilizar leches de cal. Las leches de cal es un sistema que se utiliza fundamentalmente en Francia y su objetivo es proteger precisamente el riego de adherencia para evitar que los tráficos de obra se lleven. Con una manera muy sencilla, mediante una dilución de la cal y mediante equipos que los podemos emplear para la vialidad invernal, se aplica, queda la superficie, como se ve ahí, blanca, y se ven las ruedas, ya es imposible que se lleven la emulsión. Y luego se han hecho comprobaciones de que esto no afecta a las condiciones de adherencia entre las dos capas. Entonces, se está poniendo a punto el sistema para, con la idea de redactar un pliego de condiciones para su empleo. Otro de los temas es el empleo de geosintéticos en firmes, también se lleva en la ATC, es una guía para el uso de estos productos, con la idea de la impermeabilización del firme y de evitar la reflexión de fisuras. Entonces, vamos a empezar desde lo básico. ¿Cómo tiene usted que elegir su producto y ponerlo en su proyecto? ¿Cómo tiene que preparar el soporte? ¿Cómo lo tiene que colocar? Estas, por ejemplo, son fotografías mías. Esto es un equipo para colocar un geotextil con unos tensores, con unos cepillos que permiten que quede pegado al riego que se ha echado previamente. Y esta otra que también la he tomado yo en una autovía, esta era una carretera autonómica, esta es una autovía, pues vemos a unos señores con buena voluntad, pero tirando con unas cuerdas. Esto es lo que no debemos hacer. Es decir, tenemos que cuidar la colocación del producto. Y ya estoy terminando, en el reciclado de firmes, la orden circular del año 2001, de esa que conformaba el PG4, la tenemos revisada, está pendiente de que la firme el director general de carreteras, y se amplían los tipos de actuación, estaban previstos para que fueran proyectos de rehabilitación de firmes y pavimentos, lo hemos ampliado a proyectos de acondicionamiento de trazado, ensanche y mejora de plataformas y ampliación de carriles. Se aumentan las proporciones de materiales reciclados a incorporar, en el caso de reciclado en central, tanto en caliente como semicaliente, y entonces aquí tengo, pues, una de las tablas del documento, pues los tipos de clasificación que va a haber de los reciclados en función del contenido de RAP. Sabéis que hasta el 15% de RAP se puede utilizar en una mezcla nueva sin ningún problema. Entonces, el primer nivel sería entre el 15 y el 30%, el segundo nivel del 30 al 60%, y luego entre el 60 y el 80% se podría llegar, pero en ese caso haría falta un estudio específico y una autorización previa en nuestras obras por parte de la Dirección General de Carreteras. Se han minorado las características iniciales de los productos susceptibles de ser reciclados. Se considera que es preceptivo tener en cuenta y priorizar las técnicas de reciclado para obras de una cierta importancia. Sabéis que utilizamos siempre la unidad de 70.000 metros cuadrados. Se contempla tanto que sean los reciclados in situ como en central. Se contemplan nuevos coeficientes de equivalencia estructural para poderlo considerar en proyecto. Y, sobre todo, se da una gran importancia al tratamiento del RAP. Es decir, esta ahora va a ser nuestra materia prima, luego la tenemos que obtener con un fresado adecuado en la carretera y luego en la planta lo tendremos que clasificar y utilizar adecuadamente. Aquí os he puesto una de las tablas con los criterios de aplicación de las técnicas de reciclado. En cualquier caso, siempre van a llevar una capa de rodadura. Lo que yo quiero destacar es esto de aquí, y es que para tráficos ligeros, incluso la mezcla bituminosa de la capa de rodadura puede ser
una mezcla que se haya reciclado en central. Y de la parte de los coeficientes de equivalencia, aunque esta tabla es similar a la que está ahora mismo, pero lo que hemos hecho ha sido ese valor que ponía de 0,8 a 1, pues darle unos criterios en función de que el contenido de RAP, si el RAP está por encima del 60%, nos quedamos en 0,8 de coeficiente de equivalencia. Si está entre el 30 y el 60%, el coeficiente de equivalencia sería 0,9, y si está en la parte baja, el tipo 1, pues el coeficiente de equivalencia sería 1. Todo esto para promover que el reciclado sea una de las primeras medidas a considerar en la rehabilitación de un firme, o incluso, como hemos visto, en otras aplicaciones. Y nada más, esto era todo. Muchas gracias. Bueno, pues el estudio que vamos a presentar es la ponencia que podéis leer detrás, es el valor ambiental de las secciones de firme de nuestra comunidad autónoma. Como decía muy bien ayer nuestro coordinador técnico, San Pedro, no hay solamente que mirar el valor económico, sino también los valores ambientales de todo lo que estamos haciendo. Este trabajo es producto de la colaboración de diversos departamentos del Gobierno de Aragón, en concreto de la Dirección General de Sostenibilidad y de Carreteras. Y en una de las reuniones en las que nuestros compañeros de sostenibilidad nos impulsan a velar más por el medio ambiente, nació este trabajo a partir de una pregunta que nos hicieron, que era más o menos, cuando se proyecta o se ejecuta una carretera, si utilizan los materiales más sostenibles, como por ejemplo residuos de construcción y demolición. Nosotros les dijimos que las carreteras se hacen donde están, que quizás en entornos más o menos cercanos a empresas de valorización de residuos, pues no cabría duda que ese material sería el más sostenible. Pero cuando ese mismo material hay que transportarlo a ciertas distancias, con las cargas ambientales que ello conlleva, de emisión de gases de invernadero, de consumos de gasóleos, pues ya su sostenibilidad o ser el más favorable ya por lo menos habría que debatirlo. Porque, ¿qué sería mejor? ¿El beneficio de utilizar unos residuos o el perjuicio de unas emisiones? Les comentamos que si un material mirado de forma aislada y con características más o menos similares, es muy difícil saber cuál sería el más favorable. Y vamos a poner el ejemplo más sencillo. Una carretera, un préstamo, suelo seleccionado, tenemos cuatro distancias, cuatro rendimientos de extracción, cuatro densidades una vez compactado, pues verdaderamente carecemos de una herramienta que nos diga cuál de esas posibilidades o alternativas que tenemos en ese material pueda ser la más favorable. Les comentamos además que si ya un material mirado de forma aislada es difícil, como decíamos, ¿qué no será cuando a la hora de proyectar podemos proyectar? Tenemos opciones de tres explanadas y cada una con tres o cuatro alternativas de diferentes materiales y de diferentes espesores. Y además luego vamos a tener la posibilidad de elegir para cada una de estas explanadas, oye, me quito el flequillo que no veo, para cada una de estas explanadas distintas secciones. Zahorra artificial mezcla bituminosa, suelo cemento mezcla bituminosa y generalmente rígidos. Concluimos, por tanto, que además de poder tener una herramienta que nos cuantificara los valores de los impactos de materiales individuales para una determinada carretera, lo verdaderamente interesante sería poder calcularlos para la sección, habiendo estudiado todas esas alternativas de materiales, explanadas y secciones. Y además, no únicamente por saber qué combinación o qué dimensionamiento de materiales, explanada y sección de firme sería la más favorable, sino porque podríamos cuantificar la que generalmente se proyecta, que vamos a decir la más económica, y de esa manera sabríamos costes. ¿Qué coste económico
sería para tener la mejora ambiental y a costa de qué coste ambiental, por decirlo de alguna manera, tenemos ese ahorro. A nuestros compañeros de medio ambiente les pareció muy interesante, a nosotros nos pareció completamente inabordable, porque eso suponía el estudiar todos y cada uno de los materiales de la carretera con todos sus análisis de ciclo de vida. Pero bueno, pues nos impulsaron y a través de una estrategia de cambio climático aragonesa, de unos fondos FEDER, se pudo realizar el estudio que originalmente el título es más o menos, que no me lo sé de memoria, es Guía de Aplicación de Soluciones Ambientales en Construcción y Conservación de la Comunidad Autónoma. Lo que vamos a ver hoy aquí es en secciones de firme, de construcción, pero también tenemos, dijéramos, una herramienta paralela para rehabilitación. Bueno, se sacó a concurso, el pliego del contrato, o sea, del trabajo, era tan sencillo y tan complejo como decir, mira, necesitamos dos herramientas, una herramienta de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, con todas las variables posibles y tal, que nos cuantificara los impactos de los materiales, y por otra parte, una herramienta de cálculo que de manera sencilla y secuencialmente nos fuera seleccionando todas las alternativas más favorables, primero de materiales, secciones, materiales de firme, hasta llegar a esa hipotética combinación medioambientalmente más favorable. Se sacó a concurso, el concurso fue ganado por don Jorge Ortiz, que desde el Gobierno de Aragón, nunca te lo hemos dicho, pero enhorabuena por el trabajo realizado, por el esfuerzo puesto y por el nivel de detalle que tiene el trabajo. Y también me gustaría nombrar a nuestros compañeros de Medio Ambiente, que creo que hay por aquí alguno, que sin su esfuerzo tampoco hubiera sido posible. Y bueno, primeramente nos va a explicar la parte ambiental de este proyecto, Jorge, todo lo referente al análisis de ciclo de vida, los límites elegidos, a las cargas ambientales, a cómo se agruparon los distintos impactos, y luego con la herramienta de cálculo pues haremos un cálculo express rápidamente. ¿Con qué, Jorge? ¿Qué vienes tú? Jorge Ortiz Ripoles, ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha desarrollado su larga carrera profesional en empresas de la construcción, básicamente en el tema de firmes y muy centrado siempre en I+D+I. Actualmente colabora con Benito Arnaud y trabaja por desarrollar la profesión en el ejercicio libre. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias por tus amables palabras, Pilar. Comienzo con... Bueno, yo me voy a detener un poco más en la descripción de la metodología, no va a ser mucho más posible que eso, pero la metodología que hemos seguido... ¿No va? Enciéndelo, que es que no, como yo no lo necesitaba... Ah, perdón, sí. Unos apuntes sobre cuál es la estructura de la guía. La guía se ha compuesto con unos textos que, bueno, desde una descripción de la conceptos generales, metodología, y luego, como decía Pilar, hemos tenido que tocar todos los distintos materiales que intervienen en la composición de las esplanadas y las capas de firme, pues hemos ido dedicando un capítulo a modelar cada uno de esos materiales. Las herramientas de cálculo, de la cual nos pondrá Pilar a continuación un ejemplo, y unos apéndices en los que, bueno, se recoge la información con la cual se justifican los cálculos. Las bases de datos externas, las deducciones empleadas, incluso los poderes caloríficos de los combustibles o equivalencias energéticas. La guía propone un análisis de ciclo de vida, que consiste en esencia, resumidamente, en tratar de contabilizar las entradas y salidas o los flujos de entrada y de salida de un proceso o asociados a un producto para tratar de medir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida y causados no solo en el proceso principal, sino incluyendo los procesos auxiliares o secundarios.
eso es tan complejo que si no se introducen simplificaciones pues se convierte en inabordable, ¿no? Por eso cualquier análisis de ciclo de vida debe llevar aparejado la definición de unos límites y de unos alcances y unas simplificaciones. En nuestro caso, los límites, pues no hemos entrado a analizar las producciones de materias primas, sino que hemos recogido las correspondientes cargas ambientales o tomándolas de bases de datos externas, o en algún caso mediante deducciones con cálculos de datos externos que se justifican oportunamente. El análisis se detiene no en el ciclo de vida completo, sino que se detiene en la terminación de la capa construida, es decir, lo que se llamaría un análisis de cuna-puerta. Bueno, también porque lo que pretendemos es comparar secciones definidas como equivalentes en el catálogo, en las recomendaciones técnicas de Aragón, y para proyectadas por una misma vida de proyecto. Y por último, en los análisis no se contabilizan contribuciones relacionadas con la construcción de las instalaciones o maquinaria o equipos, lo que se suele llamar análisis sin infraestructura, ni impactos debidos a mantenimiento o sustitución de material de desgaste de los vehículos o de maquinaria de puesta en obra. Los flujos, es decir, las entradas y salidas que consideramos son pues materias primas, secundarios auxiliares, energía primaria en cualquiera de los procesos, entendiendo que como materias primas incluimos la opción de usar residuos y subproductos. Precisamente como tiene una orientación ambiental esta guía, se ha probado tener en cuenta todas las técnicas que abran la posibilidad de utilizar residuos y subproductos y reciclados, por supuesto. Las salidas son las emisiones de gases de efecto invernadero. Las entradas y las salidas en un análisis de ciclo de vida se utilizan para calcular lo que podemos llamar cargas ambientales, elementales o flujos elementales, que se definen como las entradas y salidas de energía o de materia, las entradas y salidas de energía o materia que no ha sido transformada por el hombre, o las salidas de materia y energía que ya no sufren posterior transformación. Idealmente ese es el objetivo del análisis, contabilizar flujos elementales de entrada y de salida, y esos son los que estamos utilizando. Esos flujos normalmente es una lista muy larga. Si ustedes ven cualquier inventario de ciclo de vida, verán que tendrá una lista tan larga como de 100 o 120 o hasta 200 materias y compuestos. En nuestro caso, los que hemos utilizado son los que aparecen en la pantalla, puesto que son los que hemos considerado relevantes de cara a los impactos ambientales que tratamos de medir. La unidad funcional, es decir, aquella sobre la que a la que referimos en análisis, son las que tienen también en pantalla para las distintas unidades. Hemos procurado utilizar la unidad funcional a la que estamos más habituados como técnicos a manejar en los proyectos y en los presupuestos, por tanto, metro cúbico, tonelada, metro cuadrado, centímetro, o según tienen ahí explicado. Para acabar la explicación, un tanto quizá un poco menos genérica, a ver si resulta más, tratar de hacerla más visual, ciñéndonos, por ejemplo, a las mezclas bituminosas en caliente convencionales, ese sería el comienzo del análisis, el establecimiento de un diagrama de flujo, es decir, tratamos de modelar el proceso para a partir de ahí realizar nuestras contabilidades. La guía tiene, además de mezclas bituminosas en caliente convencionales, prevé el estudio de mezclas bituminosas en caliente especiales con ácidos hidrúrgico, con NFU, vía seca, vía húmeda o a bajas temperaturas. Pero en el caso concreto de caliente convencionales, estas que tiene ahí serían las entradas que estamos midiendo, básicamente áridos, fresado, betún y energía, y las salidas, emisiones, vertidos y residuos, aunque hemos, en aras también de esa simplicidad que les decía, las únicas salidas que está contabilizando son las emisiones de gases de efecto invernadero. Suponemos un procedimiento suficientemente correcto como para no generar residuos, como por ejemplo que no hay excedentes de filler de los áridos, ni hay otro tipo de residuos en ninguno de los procesos. La salida, por tanto, serían emisiones y la capa terminada. Y los procesos en que hemos dividido la mezcla, pues en este y casi todo el resto de materias son similares. Un proceso unitario 1 de aprovisionamiento y transporte de materias primas,
uno segundo de producción, un tercero de transporte a obra y un cuarto de puesta en obra. En cada uno de esos procesos, como tampoco hay que perder de vista cuál es la orientación de la guía está orientada a facilitar o a aportar criterios al proyectista a la hora del proyecto para que pueda sopesar entre distintas alternativas cuál puede resultar más o menos ventajosa ambientalmente. En cada material, en cada uno de los procesos, hay una serie de hipótesis que se establecen como fijas y una serie de variables que son las que el proyectista debe jugar con ellas para obtener sus resultados. Bueno, la simplificación en este caso hemos procurado que tengan que ver también con la posición del proyectista, es decir, dejamos como variables aquellos factores en los que se supone que puede actuar a nivel de proyecto y se han establecido como estándar otras condiciones sobre las que no se puede, las que no es frecuente que actúe. Ahí tienen el caso de aprovisionamiento de materias primas, pues que la mezcla se compone de esos tres componentes. El filler de aportación, el más común en Aragón, es el carbonato cálcico, pues hemos supuesto que era carbonato cálcico y otro tipo de filler. El contenido de betún en el RAP se ha establecido un contenido medio. El transporte de materias primas en vehículos de 25 toneladas a un consumo medio de 35 litros cada 100 kilómetros, etc. Y el proyectista debe fijar el tipo de mezcla, el tipo de betún, la proporción de RAP en la mezcla o de material fresado y las distancias o la procedencia de las materias primas. Luego hay un segundo proceso unitario, el que básicamente tiene que ver con los consumos en la central de fabricación. Naturalmente hay muchos factores que afectan al consumo de la central de fabricación, no siquiera están ahí nombrados todos, pero desde la humedad de los áridos hasta la temperatura ambiente, al tipo de combustible que consume la central, la configuración de la planta, el régimen de la planta. Bueno, todo eso se ha procurado establecer unos valores estándar porque no es habitual que el proyectista entre a valorar esos aspectos. Entonces esos se han fijado y el proyectista sí tiene que darle un valor a la producción media diaria de la central. Se supone que según el tamaño de obra, pues puede ser distinta, ¿no? Y luego hay por fin unos procesos 3 y 4, que sería transporte de central a obra, con las hipótesis equivalentes al del transporte de materias primas, y la puesta en obra, que de nuevo el proyectista puede fijar el rendimiento que le considere oportuno para la obra, el que le parezca que es más probable. Sin embargo, se establecen unos equipos de puesta en obra estándar, compuestos por unas máquinas determinadas y con unos consumos determinados. Con ese conjunto de hipótesis y de variables, material a material, se están ya en condiciones de obtener un cuadro de entradas y salidas, que sería, por ejemplo, tal como el que tienen en pantalla en el caso de una mezcla bituminosa en caliente convencional. Cada proceso unitario habría unas entradas de materias primas. Con las cuales, yéndonos ya a las bases de datos que también se proporcionan en la guía, se pueden convertir en flujos elementales o en cargas ambientales elementales, ¿no? Digamos ya lo que sería la interacción con el medio ambiente, consecuencia de esas entradas que vimos en el cuadro anterior. Perdón. A partir de ahí ya queda la fase de evaluación, es decir, hemos sido capaces de realizar un inventario de ciclo de vida. Quedaría a ver cómo evaluamos o cómo valoramos esas diferentes cargas. Pues lo habitual es, el siguiente paso que prevé la propia norma ISO de ciclo de vida, es que categoricemos esos impactos. Hay muchas formas de hacerlo, hay desde los indicadores que manejan en algunos, se manejan en algunos tipos de etiquetas incluso, o seleccionar las categorías. En este caso, pues como un acuerdo con la Dirección General de Sostenibilidad y de Carreteras, nos decidimos por seleccionar cuatro categorías de impacto: consumo de materias primas, demanda de energía, indicador de cambio climático y residuos utilizados como materia prima, con objeto de favorecer, ¿no?, darle mayor peso a esa posibilidad. En materias primas distinguimos pétreas o no pétreas según fueran vinculadas a la producción de áridos estrictamente o minerales de poca pureza o tengan que ver más con crudos o carbones o minerales más ricos. Esas categorías se obtienen pues sumando proceso a proceso, y para el conjunto pues vamos obteniendo unos valores. Esas categorías en algún caso requieren una modelización, en el caso de cambio climático hay que asignarle, se reduce a la unidad CO2 equivalente, pues hay que asignar unos factores de equivalencia para convertir los otros gases de efecto invernadero en CO2 equivalente.
Y ese, pues, simple, ese sería la evaluación del impacto establecido en esas cinco categorías que he mencionado antes. Y simplemente porque tengan un ejemplo de cuál sería el resultado, cuál podría ser un resultado de una mezcla bituminosa en caliente, pues el que tienen en pantalla, ¿no? Kilos de materia prima pétrea, 1.600, 66 de no pétrea, 206 kilovatios hora de consumo de energía y 52 kilos de CO2 equivalente. En el caso, si no hubiese reciclado, pues 0 kilos, si hubiese un 15%, pues tendríamos 150 kilos de residuos como materias primas. Y con esto termino. Bueno, ahora Pilar comentará sobre qué hacemos con esos resultados. La guía no da un valor concreto ni pretende introducir pues subjetividades más allá de lo necesario, por tanto se termina ahí, con unos valores de esos cinco indicadores, y se deja en manos del propio proyectista que decida si le da prioridad a uno de los indicadores, como podría ser la huella de carbono que os he comentado antes, las emisiones de CO2, o por el contrario se prefiere ponderar o establecer una orden secuencial, ¿no? Está ahí, Pilar, cuando si quieres seguir. Sí. Bueno, será el resumen simplemente de cómo lo que me voy explicando, ¿no? Desde la modelización, cálculo de entradas y salidas, bases de datos para obtener los flujos elementales, la agrupación por categorías de impacto y ya evaluación de materiales, y ahora seguirá Pilar porque de los materiales, pues ya a partir de ahí seguimos con explanadas y explanadas más firmes. Bueno, para los de las carreteras, por lo menos a mí siempre todo lo de medioambiental me ha resultado como muy árido, ¿sabes? Pues nos costó mucho meternos en estos ambientes. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que dijéramos a las personas que trabajamos en carreteras, nos llega, es una herramienta de cálculo muy sencilla, muy intuitiva y que vamos a ir calculando las alternativas más favorables. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué consideramos como más favorable, porque recordar el ejemplo que he puesto yo al principio, que sería más beneficioso utilizar unos residuos a costa de unas emisiones de gases. Entonces, esto es lo primero que tendríamos que tener claro. En el ejemplo que vamos a poner, todos los impactos, que son cuatro impactos negativos y un impacto positivo, que es el de residuos, los hemos considerado, a la hora de comparar, los hemos considerado a todos que tienen la misma importancia con respecto al medio ambiente, tanto negativamente como el positivo. Esto lo hemos hecho en el ejemplo un poco pues, para ser más sencillo y porque entendemos que cada administración o incluso en cada carretera se puede ponderar qué impacto ambiental le vamos a dar más importancia. En general, y es una opinión personal mía, en tal como está el planeta, pues ahora habría que dar muchísima más importancia al índice de cambio climático o huella de carbono que a lo mejor a otro tipo de impacto. Quizás este estaría en el primer clasificado, por ejemplo, vamos a poner una ponderación de un 30%, luego sería un segundo la demanda energética, utilización de materias primas no pétreas, que son todos los derivados del betún, y la utilización de residuos, y quizá a lo mejor, y esto es una idea mía, sería el último a considerar, sería la materia prima no pétrea, porque es la que tenemos más accesible y la porque nos acabaremos los humanos y seguirá habiendo piedras y seguirá habiendo montañas, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, vamos a empezar con la herramienta. Es un vídeo, o sea que yo os voy a tener que dar la espalda porque tengo que señalar varias cosas. Y espero hablar al mismo ritmo del vídeo, si no, David, me lo irás parando, ¿vale? Pues espera, me dices el aquí, vale. Ya, cuando quieras, entra vídeo. El vídeo. Ese es. Bueno, nos encontramos ante la hoja de menú principal del cálculo. Como vemos en la parte de arriba, lo primero que vamos es a rellenar los datos de la carretera y a seleccionar el tipo de suelo de la traza, así como la categoría de impacto de tráfico. Un poco más para abajo,
Bueno, lo que vamos a hacer primeramente es estudiar los materiales de la explanada para elegir de cada uno de ellos la alternativa más favorable. Como vemos, los materiales de la explanada que vamos a estudiar son los suelos seleccionados con la posibilidad de introducir residuos de construcción y demolición. El S4 es la grava de alta calidad que hay en Aragón. Luego estudiaremos los tres suelos estabilizados, el 1, el 2 y el 3, y por último el riego de curado. Y diréis, ¿por qué el riego de curado? Porque se ha establecido una hipótesis de partida que siempre que haya un suelo estabilizado debe de curarse, debe de ponerse un riego de curado y con las cargas ambientales que ello conlleva y por lo tanto se tiene que estudiar. De allí está claro qué material vamos a estudiar, que es el que tiene la crucecilla. Entramos. Estas son las hojas de estudio estándar, son todas similares para todos los materiales. En la parte de arriba tenemos el nombre y la unidad funcional a la cual nos estamos refiriendo los impactos. Metro cúbico de capa construida y compactada. En el cuadrito naranja de la izquierda pone menú de introducción de datos. Allí vamos a introducir las variables de las distintas alternativas en estudio. Vemos que hay unos valores que son, los hemos puesto por defecto por si el proyectista no ha hecho el estudio en profundidad o queremos hacer algún tanteo. Nosotros lo que vamos a estudiar ahora es un material, el suelo estabilizado 1 de traza, que podemos emplear el material de la traza, con de conglomerante el cemento. Este lo hemos estudiado muy bien en el laboratorio y no hacía falta poner suelo de aportación, el tanto por ciento de cemento 2, la distancia, bueno, vamos rellenándolo, la distancia al conglomerante 70, densidad hemos obtenido un poquito más mayor, 1,93. Se quedan 5 minutos. Rendimiento mantenemos el mismo y el conglomerante es el cemento. Le damos a la tecla de calcular y tachán. Nos ha calculado todos los valores absolutos en esta parte de abajo de los impactos y los valores relativos están en la parte de abajo en tantos por ciento. Como vemos en la parte de la derecha tenemos una gráfica pentagonal en la que cada uno de los índices representa a uno de los impactos, materia prima pétrea, materia prima no pétrea, la demanda energética, el índice de cambio climático y la utilización de residuos. Este siempre como residuo positivo. El truco de esta gráfica es que todos los ejes van de 0 a 100 en los negativos y en el de residuos van de 100 a 0. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando comparemos alternativas, siempre la de menor superficie será la más favorable. Vamos a estudiar otro caso, otra alternativa de la misma carretera, por supuesto. Tenemos el material de traza y vamos a utilizar ahora un conglomerante que tenemos en Aragón procedente de cenizas de papelera. Le hemos llamado residual. Este necesita mucho más tanto por ciento. La distancia hemos puesto que es mayor en esta carretera. Se obtienen menor densidades, del orden de 1,87, menor rendimiento y seleccionamos el conglomerante residual, lo calculamos y ahora ya vemos que ya podemos comparar, en la parte de la derecha se nos van fijando las distintas variables de todas las alternativas que vamos probando. Podemos estudiar a la vez 4, creemos que son suficientes, pero en el caso que hiciera falta más, pues oye, mira, pone allí borrar, se borra y se estudia otra. En la parte de abajo ya podemos comparar con los valores absolutos las dos alternativas en cuestión y valores relativos. En este caso sería muy fácil seleccionar cuál es la mejor porque todos los valores de los impactos son más favorables cuando estamos utilizando ese conglomerante residual. Y lo que comentaba antes, la de menor superficie, en este caso está clarísimo, sería la más favorable. También, como comentaba, hay que fijarse siempre, aunque sea la más favorable, la menor, en los valores del índice de cambio climático, que creo que son los que hay que ponderar con mayor importancia. Aquí son claramente favorables. Lo que hacemos ahora, seleccionamos la alternativa, guardamos, bueno, aquí podríamos imprimir o guardar los datos y volvemos al menú principal.
Ya tenemos todos los materiales estudiados, nos sale a la derecha el nombre de la que hemos elegido con los valores de las categorías de impacto. Ya tenemos los materiales, ahora vamos a estudiar las explanadas, en este caso vamos a estudiar la explanada 1 con todas las posibilidades que tenemos. Estos son los dimensionamientos de Aragón, ¿vale? Tenemos 4 posibilidades para explanada E1 con distintos materiales y espesores, pero como hemos calculado los de todos los materiales, ya lo que hace la herramienta es referirlo a estos espesores y nos da los valores de los impactos. Pues sería pues por metro cúbico, perdón, metro cuadrado. Tenemos aquí las 4 opciones que tenemos de explanada, 2 con suelo seleccionado y 2 con suelo estabilizado, en valores absolutos. Esa es mucho más favorable, como estamos viendo, la del suelo estabilizado 1, y como vemos también en la gráfica, es la de menos superficie y además la que tiene menos índice climático y casi no se nota que la hemos preparado. Y la seleccionaríamos, esta que sería la mejor explanada E1 con suelo estabilizado 1. Volvemos al menú principal y haríamos lo mismo para la explanada 2 y 3. Ahora vamos a seguir. Esto a mí me había puesto un descanso para beber agua, pero creo que puedo seguir sin beber agua. O sea que vamos a seguir. Pilar, vete acabando, por favor. Sí, son exactamente el vídeo que está medido, son 3 minutos y medio. Seguimos con el de firmes, tenemos ya seleccionadas las explanadas y procederíamos al estudio de los materiales. De los materiales de firme exactamente igual, de la misma manera que hemos hecho en explanada, seleccionando la alternativa de cada uno de ellos más favorable. Tenemos las zahorras, igual se pueden incorporar residuos de construcción y demolición, suelo cemento in situ, los riegos por la misma razón que habíamos dicho antes, porque hay que contar las cargas ambientales que tienen. Luego estudiamos las distintas mezclas bituminosas, la base, la intermedia y la rodadura. Voy a hacer un inciso en la de rodadura, es que se pueden estudiar todas las mezclas de rodadura, todos los tipos, AC, BBTM, drenantes, con todos los betunes que tengamos especificados para cada caso. Yo recomendaría, y lo lógico, estudiar las alternativas entre las del mismo tipo, porque la elección de una AC, BBTM o drenante, lógicamente, debe de ser de carácter técnico. Pero lo que nos da la herramienta es que una vez que hayamos seleccionado la capa, la alternativa más favorable del tipo, la podemos comparar con las mezclas que hemos denominado especiales, que serían las calientes, las semicalientes, las de árido siderúrgico y las de incorporación por vía seca y por vía húmeda de neumáticos, a todas las que ha nombrado nuestro compañero Juan José. Como vemos, aquí tenemos unos materiales, que hay unas crucecillas en rojo, son precisamente todas las técnicas frías, que no están especificadas para este tráfico que tiene la carretera, que hemos seleccionado, pero que igualmente las podemos estudiar y igualmente las podemos poner. Luego ya serían hormigón magro y hormigón firme. Pasaríamos, ya tenemos los materiales de firme y pasaríamos a estudiar el estudio final, la explanada y firme. Aquí tenemos todas las posibilidades, las 9 posibilidades, que ya son estructuralmente equivalentes. Las podríamos estudiar todas a la vez, pero nos ha parecido que era mejor ir seleccionando primero la más favorable de la explanada 1, luego la de seleccionarla, luego la más favorable de la explanada 2, la más favorable de la E3 y, por último, pues la selección final. Iríamos rellenando todos los datos de los espesores. Como vemos, esta herramienta permite para juguetear con ella y para probarla pues muchísimas opciones, porque las diferencias que puede haber pues de elegir una rodadura de 5 o de 9 o de otro tipo, o que haya bases y una BTM, pues son muy, muy grandes. Yo aconsejo a todo el mundo que se entretenga
con ella y ya verá que cualquier cambio, por muy sutil que nos parezca, en un suelo seleccionado, en un riego, en cualquier cosa, las mejoras ambientales pueden ser brutales, bueno, brutales, muy, muy importantes. Seleccionamos ahora el tipo de suelo cemento, si lo queremos in situ o lo queremos fabricado en central, y lo mismo de antes. Como ya la herramienta había calculado los valores de los impactos para la unidad funcional, ahora lo refiere a los espesores. Tenemos aquí las tres de la explanada 1. No vamos a entrar en más criterio, más que vamos a elegir la de menor superficie, porque es lo que hemos hecho antes, por verlo rápidamente y porque ya estoy avisada de los 2 minutos. Con la explanada 2 haríamos lo mismo, la de menor superficie que corresponde a la de suelo-cemento, y la de la explanada 3, que correspondería a la alternativa 1, que sería con la zahorra artificial. Esto ya digo que no estamos entrando en unos estudios profundos, sino para que veáis que, o sea, esto lo hacemos rápidamente, sino habría que verlo todos los impactos con mucho más detalle. Ya llegaríamos a la selección final, en la que si vemos el índice de cambio climático de la 1, de la alternativa 1, y la alternativa 3 son prácticamente similares. Sin embargo, los residuos son bastante mayores en la alternativa 1. Yo personalmente aquí elegiría la alternativa 1, que además no tiene ni superficie, solo tiene un punto, y sería esta. Volveríamos al menú principal. Ya tendríamos todo relleno con todos los materiales estudiados y hemos seleccionado esta explanada, es la explanada 1 con suelo estabilizado 1 y suelo cemento. Bueno, pues como cosa final, aquí hemos puesto que todas las alternativas se podían hacer técnicamente. Lógicamente, vamos a poner, por ejemplo, si hay un suelo que tiene sulfatos y no podemos estabilizar, pues ya no tendríamos que estudiar los materiales de suelo estabilizados y por lo tanto se reduciría mucho. O sea, hemos hecho aquí todas las posibilidades que se podían. Esta herramienta, también tenemos otra de rehabilitación estructural y superficial, va a estar en la web del Gobierno de Aragón, yo creo que en el mes de mayo. O sea que digo a todos, os animo a utilizarla tanto para mirar los valores de los impactos en materiales individuales y si los dimensionamientos de otras autonomías no coinciden, lógicamente, o los del Estado con los nuestros, pues se trata simplemente de hacerse una pequeña hoja de cálculo a sus dimensionamientos. Pues nada más. Y gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido muy interesante. Buenos días. Primero, muchas gracias, Ángel, y gracias a la Asociación Española Carretera por haberse acordado de un humilde jubilado. Y bueno, estoy muy a gusto y la verdad es que creo que la jornada está resultando muy, muy, muy interesante. La charla que nos ha dado Miguel del Val me ha parecido excelente, me ha parecido que, y yo creo que incluso alguna vez hablé con la Asociación Española de la Carretera, y dice, las carreteras provinciales, y entiendo provinciales también las carreteras autonómicas similares a las provinciales, porque también las tiene la red autonómica, estamos pues dejadas de la mano de Dios. El Estado, como he dicho antes, ya no tiene más que autopistas y carreteras de alta capacidad, y entonces ya no le interesan las de tráfico T4 prácticamente, ni hace ningún esfuerzo, es lógico por otra parte. Y la idea de sistematizar, de lograr un cuerpo de doctrina que nos permita a los técnicos intentar convencer a los políticos de la necesidad que hay de conservar y mantener el patrimonio de carreteras, cosa difícil. Yo llevo muchos años en diputación y no creo prácticamente que hayan sido conscientes los presidentes de que es su responsabilidad y de que es un patrimonio que hay que mantener. No lo he logrado, he hecho muchos escritos, no lo he logrado. En fin, no me quiero extender porque aquí tenemos
a tres personas que saben también mucho y llevan muchos años. Ramón Colón, que es ingeniero director de vías y obras de la Diputación de Huesca, al cual ya me une amistad desde hace muchísimos años. Ángel García Fuente, que es ingeniero de la Diputación Provincial de Valladolid, y Ángel García Gris, que es jefe de la sección y proyecto del Cabildo de Gran Canaria y también delegado territorial de la Asociación Española de la Carretera en Canarias. No quiero extenderme en sus currículums, que son muy amplios, y bueno, pues vamos a estructurar esto como una especie de charla, donde efectivamente yo creo que los participantes además tienen que ser parte del público. Voy a hacerles una serie de preguntas y sobre eso iremos hablando, pero cualquiera de vosotros yo creo que puede en cualquier momento llamarnos la atención. Llamarnos la atención no, que lo haremos muy bien, pedirnos alguna pregunta. Lo primero es, ¿cuál es el estado actual de la red de carreteras que gestionan, el marco presupuestario, el futuro y cómo veis la evolución? Podéis empezar, Ramón, si quieres. Bueno, yo entiendo que sobre todo vamos a la provincia de Huesca, que es una provincia que el recurso básico para subsistir es el turismo, pues necesita carreteras, que la mayor parte de ellas son fondos de saco. Lo que hablaba Paco Sesma, creo que hablaba en un congreso, de que las redes provinciales son redes ramificadas, que van a un sitio, pero no continúan, la mayoría de ellas. Entonces, decía que el recurso principal de nuestra provincia pues es el turismo. Entonces, el turismo, ¿qué peculiaridad tiene? Que durante la semana tiene 10 vehículos día y llegan los fines de semana, los puentes y las vacaciones, y puedes llegar a 2.000. Entonces eso genera una problemática que es muy difícil de convencer al político que toma las decisiones, de que realmente hay que tender a esos anchos que permita una cierta comodidad en el planteamiento, en el tráfico. Y respecto a los firmes, pues estamos, no sé quién lo ha comentado esta mañana, pues estamos hablando de carreteras que se hicieron en los años 20, con lo cual, pues bueno, pues se hicieron con los firmes que había, y sobre eso que se ha hecho, pues hasta hace 10 años lo que se ha hecho es conservar, pero con una conservación ordinaria. Dices, ahora pues últimamente sí que se han empezado a hacer refuerzos, y eso, bueno, pues ha aumentado la capacidad, lógicamente la capacidad portante de las carreteras. Seguimos teniendo, que también ha surgido antes, el problema de las geometrías. Pues antes se iba en moto o en bici, o como mucho en un carro, y ahora se va con unos pedazos de autobuses tremendos. Y esa es una cuestión que es difícil de convencer. ¿Por qué? Pues porque te encuentras en áreas sensibles, refiero a lugares de interés comunitario, zonas de protección de las aves, planes de ordenación de recursos naturales, etcétera, que hacen muchas veces incompatible la acción de modificación puntuales. Tampoco pretendemos hacer grandes carreteras, de modificaciones puntuales que te permitan ir a buscar una geometría, no una geometría extraordinaria de lo que llama el Estado las carreteras convencionales, sino dices algo digno que pueda circular pues un autobús. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos abiertas básicamente tres líneas de trabajo. Una es la de mejora, ensanches y mejora,
discretos, profesor Sánchez, y mejora refuerzos de firme y la conservación ordinaria. ¿Qué gastamos en esto? Pues la liquidación del año pasado para una red de 1.400 kilómetros. Gastamos 1 millón de euros en conservación ordinaria y 5 millones entre ensanches y mejora y refuerzos. Son cantidades que para los tiempos que corren, pues yo considero que son dignas todavía. Muy bien, muy bien. Bueno, yo en el caso de la Diputación de Valladolid, la provincia, es un poco diferente bastante de la que has comentado tú. Nuestra provincia es muy llana y es una provincia muy agrícola, no tenemos turismo, por desgracia, entonces nuestras carreteras son bastante homogéneas. La carretera de la Diputación de Valladolid son bastante homogéneas. Antes han dicho una diferenciación entre tres tipos de carreteras, este que ha comentado de la guía. Nosotros en la Diputación tenemos dos. Las que tienen una intensidad media diaria que llega a 1.200, 1.300 vehículos, que son tres carreteras, y el resto de los kilómetros, el resto de todas las carreteras, que no llega ni a 1.000. Tengo carreteras que tendremos pues 200 vehículos año. O sea, no hay el tráfico es ridículo, ¿no? Tenemos 1.400 kilómetros, 1.440. Lo que pasa es que la Diputación de Valladolid, en ese sentido, tuvo unos años como el siglo de oro en España, ¿no? Tuvo unos años fantásticos en los años 80, finales de los 80, todos los 90 y principio del 2000, en el que tuvo una gran inversión económica. Con el tema del boom inmobiliario, tenía la Diputación unos terrenos en el medio de Valladolid, justo en el centro, los vendió y con ese dinero que sacó la Diputación, ¿qué es lo que hizo? Mejorar todos los abastecimientos y saneamientos de los municipios. Tenemos en Valladolid 225 municipios y se hizo un esfuerzo muy grande en carreteras. Entonces se cambió la red de carreteras por completo. Se hicieron ensanches y mejoras, mejoras de trazado y todo el tema de refuerzo de firmes y aquellas carreteras que teníamos un poco con la explanada un poco complicada, que es la zona de Tierra de Campos, pues se produjo un esfuerzo en estabilizaciones con cal y luego pues la mejora del pavimento que se hizo siempre con maíz clavito y vino San Caliente. ¿Qué es el resultado de esto? Pues es que tengo 40 kilómetros en doble tratamiento superficial y tenemos, y al resto, pues los otros 1.400, de los 1.400 tengo 1.300 kilómetros en una plataforma de 8 metros con aglomerado 7. Entonces tengo unas carreteras que estamos muy orgullosos, ¿no? La propia Junta de Castilla y León, en la provincia de Valladolid, pues nos envía y dice, joder, que tenéis unas carreteras fabulosas. ¿Qué problema hay? Yo cuando llegué a Diputación hace 10 años, teníamos un presupuesto de conservación de 4 millones al año, lo que supone pues, en kilómetro pues, unos 1.700 euros kilómetro al año, y teníamos una inversión de 10-12 millones. Al año siguiente, pues como hace pues, en el 2009, de repente se pasaron a 8 millones y al año siguiente a 60.000 euros. Y ahí hemos seguido, ya no tenemos más. O sea, nosotros ahora estamos solo con la conservación, 4 millones, y esa conservación nos permite hacer algún refuerzo de firme y lo que nos estamos preocupando por interés político, estamos dando poco dinero, que a veces con las bajas de otras obras y demás, o de otros contratos que surgen por ahí, todo tema de seguridad vial, mejora la seguridad vial de las carreteras, temas de balizamientos, de señalizaciones, de mejora de los pasos a las cunetas, bueno, pasos sobre elevados para reducción de tráfico en travesías, eso es a lo que nos dedicamos, y la mera conservación, porque ya no llegamos a más. ¿Qué previsión hay? ¿Qué ha tenido un poco tu pregunta? Pues que yo me veo que con esos 4 millones tengo que tirar para adelante para los restos. Para la pinta tiene esto de que mejore, por ahora. Entonces, bueno, pues ahora ya sí que después de 8 años del paso este desierto que estamos teniendo, pues estamos comprobando cómo el firme se empieza a deteriorar. Y claro, son 1.400 kilómetros que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al tema de que es una inversión muy grande que se ha hecho a lo largo de muchos años, es un patrimonio muy fuerte, pero los políticos, la mejora de ese patrimonio no lo ven, les cuesta mucho verlo, lo que dices tú. Les cuesta una barbaridad porque ellos ven mucho más fácil sacarse la foto con el nuevo coche eléctrico que han comprado para los CEAS. Eso es fundamental. Pero claro, en las carreteras, pues, un refuerzo.
Ahí no va a ir el presidente a sacarse la foto. Entonces es muy complicado. Y ahí vamos a tener problemas, pues vamos a perder un patrimonio, pero bueno, ya vemos cómo podamos. Muy bien. Muchas gracias. Pues tras el breve café que hemos tomado aquí fuera, he llegado rápidamente a dos conclusiones y quería exponerlas. En primer lugar, quiero hacer notar el grave error del coordinador de la jornada por no haber incluido a Gonzalo, que está recientemente jubilado dentro de la mesa de debate, bueno, y que participa. Ya puede decir las cosas como son sin temor a represalia y además aportar su larga experiencia. Así que yo lo invito también a que participe. Y la segunda es la gran diferencia de las carreteras que gestionamos en el Cabildo Gran Canaria con la de mis compañeros y con mi doble tocayo de nombre y apellido especialmente, ¿no? Entonces necesito hacer primero una breve sinopsis, un esquema de la red que disponemos para que ustedes entiendan la situación en la que nos encontramos. El Cabildo de Gran Canaria pues gestiona la red de carreteras de la isla de Gran Canaria, que tiene pues aproximadamente en números redondos unos 1.300 kilómetros de red, y es una red nada homogénea, es muy heterogénea. Tenemos unos 300 kilómetros aproximadamente de autovía, algo menos, de carreteras de alta capacidad, vamos a llamarlas así, y unos 1.000 kilómetros de una diversidad enorme de carreteras que las vamos a englobar en el resto de la red para no complicarlo demasiado. Las intensidades de tráfico nuestras no se parecen en nada a las que habéis comentado. Tenemos intensidad de tráfico en esta red de alta capacidad superiores a los 120.000 vehículos en muchos tramos, y en otros tramos, pues de carreteras de montaña, debido a la orografía de la isla, etcétera, pues van disminuyendo, pero bueno, tenemos carreteras del interior de la red con 30, 40, 50.000 vehículos, etcétera. Estas IMDs que ustedes soportan, pues para nosotros son un poco casi de risa. De risa, dilo. No pasa nada. Dentro de esta heterogeneidad y esta dispersión, pues nos manejamos con un presupuesto que tampoco se parece mucho al de ustedes. Bueno, esta red se gestiona a través de 8 contratos de conservación integral, varios contratos de zonas verdes, contratos de alumbrado, de señalización informativa, unos equipos importantes. Tenemos también casi 30 kilómetros de túneles con instalaciones que suponen un coste importante de inversión, de mantenimiento. Es como un pequeño país al final, ¿no? Tenemos carreteras de muy alta intensidad y otras de menos. Entonces, pues, estaba en la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, tiene una dotación presupuestaria anual de aproximadamente unos 70 millones de euros. De eso, si quitamos el capítulo de asaderos y copas de fin de semana, algo gastamos en carreteras, como 28 millones de euros en conservación, ¿vale? Conservación ordinaria, estos contratos de conservación que he nombrado, y unos 17 millones aproximadamente anualmente en acondicionamiento, repavimentaciones, etcétera, ¿no? Aparte de otra multitud de estudios, proyectos y partidas que hacemos. Parece una inversión importante, muy diferenciada, pero hago notar la diferencia de las carreteras. Nos gestionamos carreteras con alta intensidad de tráfico, con túneles, con instalaciones, etcétera. Es verdad que nuestro fondo no se han visto muy mermados durante el proceso este de crisis, que hemos sido más o menos estables en las inversiones presupuestarias y hemos mantenido un nivel de inversión anual pues similar durante todos estos años, ¿no? Y esperamos que en el futuro pues incluso pueda mejorar un poco. Así que la situación que nosotros padecemos allí, tenemos otros problemas como el de la insularidad, el de la economía de mercado, etcétera. Tenemos otros problemas derivados de lo lejos que estamos, pero no son muy asimilables a los de mis compañeros, ¿no? Ángel, está claro que Canarias es un paraíso, está en las carreteras. Clarísimo. Muy bien. También quería preguntaros cuáles son las prioridades más acuciantes que tenéis en la gestión, sobre todo de los pavimentos de las redes locales. Vosotros conocéis, y sobre todo Ángel y Ramón, que nuestros firmes muchas veces, que además es un problema, mueren de envejecimiento, no mueren de agotamiento. Que yo quería preguntar, tanto experto que hay, deberían de aconsejarnos unos firmes que duren más, porque agotarse no se van a agotar, envejecerse sí. Claro, todos podíamos ir a firmar de hormigón y eso que no iban, pero bueno, no es el caso. Quizá el doble tratamiento que recomendaba Miguel Ángel del Val sea más duradero en proporción y tal, pero cualquiera hace dobles tratamientos hoy para convencer a la gente. Entonces, contar un poco el tema de los firmes, cómo lo veis,
qué problemas tenéis y por centrarnos un poquito más ya. Yo creo que por el grado de envejecimiento de la época que se construyeron, el que no tiene mucho tráfico, pues lo que está no solo es desgastado, sino lo que está es deformado. Entonces, claro, la conservación ordinaria llega donde llega. O sea, que dices el bacheo con gravillas y el doble tratamiento superficial, pues es un producto que estamos empleando y bastante. En las zonas en las cuales la deformación pues no te permite, o sea, que te permite copiar algo que está en muy malas condiciones de regularidad, entonces allí sí que actuamos con mezcla, una regularización y una mezcla encima. Entonces cuando ya estamos hablando de ensanches y mejoras, allí sí que ya vamos con lo que más o menos marca la norma para tráficos muy bajos. Y allí lo que vamos haciendo desde hace ya mucho tiempo es que cuando estás tratando un ensanche y mejora que afecta a la totalidad de la plataforma, se regulariza la totalidad con capa granular, zarro artificial, y después se termina con un doble tratamiento superficial. Entonces ese doble tratamiento superficial lo mantienes 3, 4, 5 años pensando en que se deforme todo lo que quiera, pierda toda la gravilla que quiera, y lo terminas después con una capa de mezcla fría o caliente, normalmente caliente. Ese ha sido un buen criterio siempre, pero que ahora, ya digo, es que hacer un doble tratamiento, pues te llaman diciendo que les has engañado, o que a ver de qué pasa. Bueno, incluso el caso de que teniendo gravilla en los arcenes o gravilla, llega un señor a 80 o 90, se sale a la carretera y llega el juez y te condena. Creas que la cosa. Sí. Pero el doble tratamiento que siempre ha sido eficaz para eso, porque te permite decir: yo tengo un firme, barato, la carretera se deforma, salen los blandones, la reparo, lo dejo ya en condiciones y he hecho un aglomerado. Para que hoy en día, yo lo digo porque la gente huye o aborrece o socialmente, o le parece que le engañas si le echas un doble tratamiento. Nosotros, ya te digo, que todo lo que es mejoras de trazado en Sánchez, todo está durante 3, 5, 8 años está en doble tratamiento. Y tampoco la gente se queja mucho, pues ¿por qué? Pues porque el vecino le está pasando lo mismo. Claro, eso quizás es importante llevar un criterio. Claro, el tema es ese, que es que si tú tienes algunas carreteras con el doble tratamiento superficial y haces una, pues o sea, vale. Pero yo que tengo todas con aglomerado, como hago una doble tratamiento superficial, me van a decir: oye, yo quiero una como la de al lado, ya, yo no quiero esta. Es el problema que yo veo con el doble tratamiento superficial en mi caso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues habrá que investigar cualquier cosa, porque desde luego lo que no, desde la Diputación de Valladolid, lo que no podemos tener presupuesto ni lo vamos a tener es con echar 5 centímetros de aglomerado en 1.432 kilómetros. Es imposible. No va a ser materia imposible. Entonces no sé si estamos ya pensando también, vamos a intentar a ver si hacemos algún tipo de prueba con algún tipo de lechada que sea más barato, porque es lo que dices tú, el firme está bien. Está envejecido, pero no está agotado. No, tú, porque además la suerte que tenemos, porque es una suerte tener eso en Valladolid, es una provincia absolutamente llana, la más llana de España, no hay diferencia de cotas entre un sitio y otro. Entonces,
Y luego es una zona con un firme muy bueno, con unas zarras naturales muy buenas, salvo en la Tierra de Campos, que tenemos arcillas, y claro, en aquellas carreteras ya las estabilizamos en su día con cal y son fantásticas. Entonces las otras, pues tienes todas unas explanadas muy buenas. Entonces es muy difícil que falle nuestro. Joder, tienes algún blandón, pues porque el drenaje longitudinal de la carretera está mal, pues limpias el drenaje, limpias el blandón, haces el parche y tienes carretera por otros tantos. Claro, el problema que tenemos es que nos está empezando a envejecer el firme. Y entonces hay que hacer algo, porque el siguiente paso del envejecimiento es que con el tiempo se produce el deterioro y la rotura del mismo. Entonces nosotros estamos ya pensando en eso, en futuras lechadas. Digo, las lechadas y todo eso por lo menos te alargan la vida. Te alargan la vida un poco y da la sensación, pues bueno, pues que has son hecho baratas, algo, son muy baratas. Y dejan la carretera negra y un poquito de pintura y parece que... Joder, parece que lo has hecho nueva, ¿qué tío? Y sobrevives 4 o 5 años más, ¿eh? Algo de eso nos tenemos que... Una prueba hace 2 años de la aplicación de un microaglomerado en caliente con emulsión caliente y con lógicamente con betún modificado, emulsión modificada de betún modificado. Y eso, pues, lo estás, si tienes la geometría sí. superficial, pues más o menos aseada, queda, sí. pero de cine, o sea, engañas a cualquier... No, nosotros lo hemos probado y lo probamos, yo creo que estamos hablando de lo mismo, lo probamos en un tramito de la carretera provincial que más tráfico tiene, 3.000 y pico vehículos. Además era una zona que había una desecadora de alfalfa, con lo cual paraban los camiones, giraban. Y la verdad es que lo hicimos hace 3 años o 4 y ha dado resultado. Y supongo que ahora se probó y ahora ya que me he ido, pero sí que se han hecho otro tramito, se hizo ya de más, para otra carretera de más baja intensidad, y yo creo que puede ser un resultado, porque si en esa con 3.400 vehículos ha aguantado, pues en una que tenga 240 vehículos, pues o sea, que es una regeneración barata y... No, a ver, lo que hablamos de formaciones grandes, no, pequeñitas y todo eso, correcciones, sí, pero de formaciones, sí, no, o sea, roderas y todo eso, sí. No puedes... Y la verdad es que... una cosa se hace con extendedora y queda, la verdad es que quedó una especie de lechada microaglomerado con los betunes de estos que saben mucho, los que saben mucho y entienden de eso, y la verdad es que nosotros hicimos una prueba, pero a mí me gusta probar todo, que no te lo cuenten, porque como vienen, te venden todos, pues todo es maravilloso, todo eso, pero no, mira, a lo mejor lo probamos y así no nos lo cuentan. Eso tiene un problema, es la temperatura. Como no se eche en verano con una temperatura buena, tenemos también alguna experiencia que lo echamos lo de siempre, los típicos que te dan en diciembre 4 miserias para gastártelas. Y dicen, pues yo me las gasto como sea. Ya. Y lo he hecho y no chuta. Sí, no dio el resultado. Eso hay que hacerlo porque deben ser betunes muy... emulsiones muy específicas, muy elaboradas y... Donde lo echamos con buen tiempo funcionó, donde lo echamos con mal tiempo no funcionó. Muy bien. Nosotros tenemos singularidades en este aspecto también, como no podía ser menos con la heterogeneidad de las carreteras, pues los zarras naturales no hay prácticamente en las islas, son todos zarras artificiales y el estado del pavimento en nuestra red pues muy disperso. Hay zonas envejecidas, agrietadas, con pérdidas finas. No es general la aparición de deformaciones porque los terrenos allí no suelen ser muy arcillosos, entonces no tenemos grandes problemas con deformaciones, algunas localizadas sí, pero no demasiado, no es la característica. Y tenemos la suerte de que, bueno, a pesar de que las carreteras son algo incómodas de circular porque vienen de caminos muy antiguos, de los años 20, incluso de adaptaciones y acondicionamientos de esos antiguos caminos sin pensar en una adaptación a carreteril a la vía, se construyeron con unos macadam excelentes que nos sirven de base y que nos están, a pesar del paso de los años, nos siguen dando un muy buen resultado. Entonces nuestra
insularidad y nos obliga a no utilizar algunas de las mezclas estas que habéis explicado aquí, y estamos casi con dos tipos de mezcla trabajando habitualmente, los refuerzos, que la mezcla estrella nuestra es el AC16, llevamos años así aplicando en todas las islas esa mezcla, y algunas en los últimos años pues también las BBTM. Nos cuesta mucho cualquier innovar y cualquier adaptación a las nuevas tecnologías que se están implantando por el hecho propio de la insularidad, por la escasez de materiales, por la peculiaridad de nuestros materiales. Ahí pediría a Miguel Ángel del Val que nos tuviera en cuenta específicamente en esas normativas que sean tan interesantes para las redes locales, que también podemos pensar en aplicarlas a nosotros con esas especificidades, con ese asterisco, ¿no?, para nuestras tipología específica. Y ahora sí, lo que podemos ya anunciar es que nos hemos atrevido por fin desde las administraciones a dar un pasito más, un gran paso para nosotros, y empezar a hacer experiencias a colación con mezclas templadas, materiales reciclados, etcétera, ¿no? Y el Cabildo de Gran Canaria durante este año ejecutará algunos tramos experimentales en ese sentido, que para nosotros son una novedad y estamos muy ilusionados ahí en hacerlos. Pero ya hoy, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife está ejecutando dos obras también con una mezcla fuera de estas AC16 y BBTM que he dicho, ¿no?, que son el corsé en el que nos llevamos moviendo un montón de años, y que bueno, hay carreteras por esta alta densidad de tráfico que ni nos planteamos echar tratamientos superficiales. Además, hay que ejecutarlas de noche porque son autovías, etcétera, y otras que a lo mejor con una lechada iría bien, pero como no disponemos de la tecnología en las islas, estamos limitados y a lo que hay, pues no podemos aplicar lechadas bituminosas, que sería muy bien para algunos tipos de deterioros que tenemos en la red. Entonces, eso. Muy bien. Hablando de lo de que presenta el catálogo que pretende o que están trabajando Miguel Ángel del Val, yo le he planteado y os planteo a vosotros ese problema entre la economía, la practicidad, la técnica que nos encontramos en el refuerzo, la mejora, el acondicionamiento de carreteras de baja intensidad de tráfico. Yo he hecho ahora últimamente alguna carretera que ha quedado muy bien, muy ancha, muy hermosa. A ver, es que esto no es a lo mejor lo que hay que hacer. Pero por otra parte, cuando te pones tú a mirar una carretera que está hecha unos zorros, que es muy estrecha, ¿qué tal? Te pones y te emocionas como técnico. Te emocionas como técnico y dices, ¿cómo voy a quitar esta curva? ¿Cómo no voy a dar? Tratar de sacar en esa gestión un mínimo, un estándar mínimo. Es decir, bueno, oiga, cuando usted vaya, porque claro, mejorar el firme en una carretera de 3 metros, ponerle un firme maravilloso, pues puede ser con un trazado fatal o 3.50, pues puede ser que se incremente el tema de accidentes, sobre todo incluso hablando en zonas de nuestra provincia o zonas de la provincia de Huesca, donde el tráfico efectivamente entre semana puede ser de 5 coches, pero el fin de semana puede ser de 200. Entonces, claro, dice, yo no voy a arreglar una carretera, no voy a arreglar un firme en una carretera de 3.50. ¿Qué mínimo? ¿5, 6 metros? Nosotros estábamos ahora haciendo carreteras de 6.50 para que se queden de 6 metros. A lo mejor son unos excesos. Y luego decir, oiga, mire, ancho 5.50. Muy bien, pues ancho 5.50, mantiene usted el trazado, salvo en algunos radios ya donde no se pueda, porque una de las carreteras que hicimos últimamente es que el radio no daba para que entrara un autobús por los dos carriles, ¿no? Entonces, claro, un acceso, el camión de bomberos, no podía entrar un camión de bomberos, ¿no? Entonces, pero hay un límite, dice, por otra parte, pues claro, cuando tendemos a hacer las obras, pues nos sale la vena ingeniería y lógicamente dice, joder, ya que lo voy a hacer, esto lo voy a hacer bien, nos lo pide el cuerpo, pero, y por otra parte dices, y lo merece, a ver, no es porque no sean hijos de Dios como todo el mundo, quiero decir que, pero claro, puedes vivir uno en Longas, pero no tiene derecho a tener un hospital en Longas, donde son 16, tienen derecho a tener acceso. Pero a lo mejor hemos invertido excesivamente
en mejorar ese acceso cuando tenemos muchos más que actuar. Quiero decir, no es por quitarle a ellos, sino es por llegar a más sitios. Y yo tengo siempre he tenido esa duda filosófica. Por otra parte, te queda y dices, oiga, aquí se queda el patrimonio. Este no se lo ha llevado nadie, ni nada, y ahí se queda. Y nuestra red, que efectivamente, como ha dicho, es capilar, es, bueno, pero es la que a la postre estructura el territorio. Una cosa es la estructura general del territorio, pero los capilares se necesitan para que la sangre llegue a todos los sitios, y efectivamente no llegará, pero bueno, están las explotaciones forestales, están las explotaciones agrícolas, está la gente que va de fin de semana, está el turismo, o sea, y eso gente circula por nuestra red también. Y está el transporte escolar, sí, y está el transporte sanitario. Sí. Yo creo que el consejero, yo me alegré mucho de las palabras del consejero. Me alegré mucho y me parecieron muy bien porque empezó a tomar conciencia del valor social de la carretera. Que parece que es que las carreteras era una cosa pues de Franco, de los faraones, o de, no, que las carreteras es un valor social tan válido como es el ferrocarril, o tan necesario como es el ferrocarril, y como son los hospitales, como son, hay una serie de cosas que son básicas y tal, o sea que, en fin, ¿qué opináis de lo del trazado y de...? Bueno, vosotros es que tenéis todo con 8 metros, entonces no puedes opinar. Un poco tenemos que decir, sí, ¿no? Aquí el tema del trazado... Pues, del trazado, pues la verdad es que el 80% de nuestra red está en el Pirineo. Entonces, claro, en el Pirineo sacarle 6 metros ya cuesta un montón. Pero si encima no te tragas un radio 15, es imposible hacer. Si recuerdas cuando tú eres director general que visitamos la de Gisteín, sí. Trabajo me costó en la curva crítica dejarla en 18. Pues dices, bueno, pues 18 metros de radio, ¿qué le vas a hacer? No puedes ir a la norma y te dice, no, mínimo 50. Y dices, ¿cómo voy a sacar yo 50 metros aquí? Si es imposible. Es imposible. Y claro, y el daño ambiental que harías si entrases a saco con una norma muy estricta de geometrías, de incluso de firmes, pues no llegarías nunca a ningún sitio. Esfuerzos se hacen, los tratamientos ambientales se hacen siempre eternos aquí. ¿Por qué? Pues porque, por lo que he comentado antes, pues los lugares, los leaks, cepas, bueno, que vosotros no sé si os afectan, pues eso la verdad que es duro. En Aragón es que no queda territorio, lo único que teníamos era territorio y está todo ocupado por lince, por, yo creo que no queda nada ya de territorio libre de sí. Es más, nosotros íbamos a hacer una carretera por Monegrillo y tal, y bueno, pues yo creo que tenía un trazado bastante bueno y tal, y nos lo echan atrás en medio ambiente. Y yo pensé que era porque habíamos cortado, o porque al hacer el trazado, pues habíamos cortado unas sabinas. Y digo, sí, claro, como hay pocas sabinas. No, era que molestábamos a un pajarito. Y resulta que lo que nos obligan a hacer, porque obligaron a cambiar el trazado, nos cargamos muchas más sabinas que las que nos cargamos en el primer trazado. No tenía importancia las sabinas, era el pajarito. Y el tema del pájaro, yo sufrí el año pasado. Y sufrió la contrata que está presente aquí, sufrió un montón porque el pajarito podía anidar desde el 15 de marzo hasta el 15 de agosto, y en el Pirineo a 1200 metros. ¿Cuándo haces la obra? Es algo que es casi imposible. Y claro, ¿qué pasa? Pues se hacen malas condiciones, tener que terminar la obra antes del 30 de diciembre. O sea, que dices ¿qué pasa? Pues que al final te revienta por todos los lados. Si tienes que ir al año siguiente antes del 15 de agosto, del 15 de marzo, tener que actuar de una manera más light, ¿no? En nuestro caso en Valladolid no tenemos,
yo soy aquí el afortunado, parece. Porque no tenemos ningún... Hay las riberas de un río y tal en la zona, en la de Castro Nuño, en la zona sur, oeste, hay ahí una zona donde tienes que andar con cuidado, pero justamente allí nosotros no tenemos ninguna carretera. Entonces, fíjate que nosotros no tenemos problemas medioambientales, los pájaros son pájaros habituales, que hay muchos. Árboles, vas por la tierra de Campos y no es que no los puedas cortar, es que no los hay. No hay árboles. O sea, todo es trigal, es cebadas y demás, o sea, no hay árboles. Entonces, bueno, pues ya no. No podemos permitir el lujo de cuando hacíamos ya. Al poco de llegar yo, que fue los últimos proyectos que hicimos de Sánchez Mejora y algún trazado, podemos permitirnos el lujo de irnos a radios de 350, 250. Bueno, claro. Entonces, claro, en eso yo estoy viendo que soy un afortunado, ¿no? Claro, con lo cual, no, ese problema nosotros no lo tenemos, gracias a Dios. Nosotros con la orografía, la altitud de la isla, pues la disposición de barrancos radiales más o menos que tenemos, tenemos un grandísimo porcentaje de kilómetros de carreteras de montaña, pues con unas secciones de entre 6 y 7 metros, es raro que bajen de esa. Entonces la mejora de esas carreteras son muy puntuales, muy concretas, etcétera. Nosotros entonces trabajamos en un abanico de mejoras puntuales o mejoras de trazado entre determinados puntos aparte. Gran parte de la isla pues se encuentra protegido por algún régimen medioambiental y entonces pues son muy difíciles las actuaciones. Aún así todo pues se van haciendo con cuentagotas. Ahora el gobierno de Canarias acaba de abrir al tráfico el nuevo tramo de la carretera entre el Risco y la Aldea. Se salvan tramos protegidos medioambientalmente pues a través de túnel y viaducto, ¿no? Entonces prácticamente nuestras actuaciones nuevas o de acondicionamiento específico, salvo pequeñas gotitas puntuales, son carreteras, las carreteras que se están abriendo son de este tipo, túnel y viaducto, grandes túneles con una longitud importante y cruzas el barranco con un viaducto, que parece que tiene menos impacto ambiental que ir por toda la ladera subiendo y para alcanzar los lugares de interés. Entonces, las actuaciones desde el Cabildo, pues lo que nos resulta difícil es discriminar qué es lo prioritario y lo que no, ¿vale? Pues tenemos multitud de actuaciones muy diversas y entonces pues ahí los políticos están muy cercanos a los técnicos, entonces es muy difícil poder imponer un criterio técnico. Por eso evaluaciones como las que está haciendo Miguel Ángel vienen muy bien, nos respaldan de cara a esa lucha permanente que tenemos, y los vaivenes políticos los que sufrimos en las islas pues también obligan a ir cambiando de prioridades a cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que nombrarse lo de Miguel Ángel, yo creo que debería de bajar o escalonar a la baja los niveles de tráfico que ha considerado, porque en las carreteras provinciales pues rara es la carretera que tiene 2000 vehículos día, rara o no existe. Es una excepción. Con lo cual yo creo que no estaría nada mal pues de poner, porque me parece que ponía 2000 y 250, pues no sé, el colocar por ahí en medio el 1000, pues yo creo que estaría bien. Y lo mismo en la norma, no veo a Pilar Mañas en la norma de firmes, yo creo de que tampoco han considerado la clasificación del tráfico, que también sería bueno el seccionarlo. Sí, estoy de acuerdo. Oye, en cuanto al tema de conservación, que es un tema principalmente conservación de la plataforma de la carretera, firmes, cunetas, señalización y balizamiento y tal, ¿qué opináis? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo estáis vosotros? En la Diputación, concretamente en la Diputación de Zaragoza, yo llevo años intentando organizar el futuro, pero me he jubilado y no lo he logrado. Porque los políticos les planteabas todas las soluciones que había y bueno, pues ahí están, pero no han tomado nunca ninguna decisión. Planteaban la solución, decir, oiga, ¿quiere usted una conservación pública? Pues tiene que poner estos medios encima de la mesa. ¿Quiere usted una conservación privada? Pues tiene que poner usted estas perras de dinero encima de la mesa. Yo les proponía, y siempre, incluso cuando estuve en la DGA, que yo creo que debería haber unas brigadas mínimas de la administración para las cosas de primor, para las cosas de
encaje de bolillos, para las cosas difíciles, para las cosas esas donde lo importante es hacerlas y no es la economía lo más importante. Y el resto, pues prácticamente contratarlo, se puede, lo que se puede medir, limpiar cunetas, cargas, te limpian las cunetas, y cortar las hierbas y todo eso. Pero todavía no logré, no me hicieron caso. Esto se ha ido muriendo, ¿verdad? Pero no me han hecho caso. Quería saber cómo estáis vosotros, cómo solventáis el problema del día a día, y cómo vais eso, parcheando y sacando la red un poco a flote, Pues nosotros el tema de la conservación, pues liquidamos la brigada y transformamos a los que eran más hábiles, tenían mejor pinta y tenían la pinta de ser gente aparte de lista, honrada. Estos los fuimos transformando en vigilantes celadores. Y el resto se fueron recolocando, jubilando. Entonces, de brigada tenemos pues 4 personas que se ocupan pues de cambiar una barrera de seguridad o cambiar unas señales. Todo lo demás lo tenemos en un contrato de conservación semi-integral, en la cual gastamos. El último que se ha hecho salió para 2 años en 2.400, han quedado en 2. Y bueno, ¿qué contiene, cómo se gestiona? Pues en primer lugar, el documento base es un proyecto cuyas mediciones son las de la liquidación del anterior. Porque es imprevisible lo que puedes gastar en... Te obligan a hacer un proyecto que es falso, más falso que las monedas. Sí, es falso. Y entonces, bueno, pues vas haciendo, o sea, haces un acta de comprobación de replanteo después de todo el proceso de contratación. Y después cada mes haces un acta complementaria a la de comprobación del replanteo, en la cual tú vas haciendo un pedido durante este mes. Quiero bacheo aquí, refuerzo aquí, gravemulsión aquí, riegos allá. Entonces vas recogiendo eso en un pedido. Y la verdad es que es una operación tremendamente ágil. Y además tengo la suerte que las últimas adjudicaciones se las ha quedado una UTE que me cubre a la totalidad de la provincia. Con lo cual dices, bueno, pues cualquier incidencia que pueda ocurrir, ahí está, en 2 horas está en marcha. Tengo también metido dentro de este proyecto lo que es un servicio de alerta, y de tal manera que cuando el 112 llama a las 4 de la mañana, o la Guardia Civil o un particular llama a las 4 de la mañana, automáticamente siempre hay un teléfono móvil disponible y una furgoneta disponible de esa contrata para ir a reconocer y señalizar el problema. Y si es importante, pues comunicar inmediatamente que llegue a actuar, pues porque sé que no sé. Y la verdad es que es un sistema... ¿Y dices que te cuesta 2.400.000 al año? No, no. Ah, o sea, por 2 años. Por 1.200.000. Bueno, yo, cuando llegué a la Diputación, me encontré con el trabajo hecho que has hecho tú. ¿Sí? Había brigadas, 4 parques, se los cargaron a todos y se hicieron 4 vigilantes. Nosotros se fueron recolocando conductores, además se han ido jubilando, entonces tenemos... Es que es fotocopia de lo tuyo. Tenemos una UTE... La provincia está repartida en 4 parques y una parte de la UTE se encarga de la parte este y otro de la parte oeste. Entonces, son dos empresas locales, hermanos Aste y hermanos González, y bueno, pues lo que dices tú del servicio de alerta,
idéntico, fotocopia. Lo que dices tú de las dos empresas, o sea, es el sistema tuyo, es el que tenemos la Diputación de Valladolid, idéntico. Nosotros tenemos 4 millones de contrato al año, con un contrato de 2 años, 2 más 2. Entonces, bueno, pues sí, la verdad, yo estoy absolutamente encantado. Pues está, porque... Lo tenéis muy bien arreglado. Sí, bien. Es que es fotocopia, o sea, lo mismo, clavado. O sea, que poco puedo añadir. Nosotros tampoco tenemos conservación propia, con medios propios. Se hace ya años que prescindimos de ese sistema y pasamos a realizar conservación integral en el Cabildo de Gran Canaria. Pero es verdad que si preguntas a otros cabildos, no es exactamente la misma tipología en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, concretamente nosotros, pues como dije antes, hay 8 contratos de conservación integral y hay 2, básicamente 3, que se concentran en la alta capacidad, donde hay túneles con vigilancia 24 horas, circuitos cerrados de televisión, etcétera. Entonces, esos están dotados de unos grandes medios para actuar en cualquier momento. Entonces, una gran parte de los recursos de los contratos de conservación, de esos contratos de conservación, van a la vigilancia y a la atención a las incidencias diarias, ¿no? Aparte de la conservación y el mantenimiento ordinario que se hacen. El resto de contratos de conservación es una conservación integral, pero más habitual de las carreteras. Aparte de eso, pues en el Cabildo invertimos ahora mismo, pues se están invirtiendo 8 millones de euros en repavimentaciones, en asfaltado de carretera. Hay necesidad de mucho más, no llega así todo con esa importante cantidad de dinero para poner al día todo el atraso que llevamos. Estamos muy preocupados por la seguridad, por la comodidad. Como he dicho, son carreteras incómodas de conducir, pero no inseguras por las bajas velocidades, ¿no? Me estoy refiriendo a las del interior. Pero si intentamos, pues, mantener ese patrimonio viario que antes también nombró como uno, la tercera aspecto importante, creo que dijo Miguel Ángel, que era para él, ¿no? Entonces, en el resto de la red, pues, acometemos repavimentaciones con estos contratos, pero a su vez, pues, también acondicionamos tramos completos de carretera. Hay veces que el firme no es el problema, sino los taludes y las laderas tan inestables que sufrimos, pues, hay muy con bastante frecuencia desprendimientos que nos obligan a cortar carreteras completas, pues, durante meses, ¿no? Esta misma de la aldea, antes la antigua de la aldea, una carretera muy turística, preciosa, con unos desfiladeros hacia el mar impresionantes, unos acantilados, pero es caen piedras todos los días, entonces es peligroso circular por ella. Entonces, esa carretera, por ejemplo, ha estado cortada durante meses de los desprendimientos que ha habido, ¿no? Nos pasa la orografía de la isla, pues tiene mucha pendiente y está en movimiento continuo. Entonces, a veces el problema no es el firme, sino lo que hay por arriba, ¿no? Entonces, dedicamos también capítulos, pues, a eso, a la inversión en taludes, en laderas, muchos muros. Tenemos un déficit de muros, tenemos muchísimos muros en las carreteras que se construyeron ya hace ya algunos, pues, más de 50 años y más, con piedra seca, que, pues, las cargas del tráfico, el tiempo, etcétera, pues ha ido deteriorando, y tenemos una lista más grande que esta mesa de muros que reparar. Entonces, vamos acometiendo puntualmente, pues, actuaciones de todo tipo. Entonces, no nos centramos en un único tipo de actuaciones. La prioridad es lo que nos cuesta, como dije antes, discernir qué muro es el importante o qué ladera es la que debemos actuar primero, cuando hay 75 laderas por actuar, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos come un poco el día a día y en lo que vamos dando bandazos dependiendo la época. Muy bien. ¿Y alguna experiencia de...? Yo en esto, hay carreteras, claro, vosotros que los de Valladolid, como tenéis todo hecho ya, lo único que... Ramón, yo no sé si lo habrás hecho, tenemos carreteras hechas hace 50 o 60 años con su macada correspondiente, sí, que llevan doble tratamiento. Y la verdad es que intentamos alguna vez, hemos intentado, yo creo que es un futuro, y el problema es que la anchura no es eso y hay que suplementar como sea esos 4 metros que tienen, hay que suplementar el 1,5 metros. Pero el hacer un reciclado del firme con cemento, darle una buena base y luego una capita de aglomerado y te queda una carretera digna, con poco dinero. Quizá el mayor problema está en ese... en ese tramo que ensanchas, que no sabes cómo, porque efectivamente las máquinas, yo decía, y las máquinas estas, ¿por qué no llevan el material de un lado para otro y lo mezclan? Pues no, parece que las máquinas solo lo hacen direccionalmente, no transversalmente, o sea, longitudinalmente.
Entonces, nosotros hemos hecho alguna cosa por ahí, algún ensanche de estos con gravacemento y tal, pero siempre acaba marcándose ese ensanche. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho alguna experiencia? Nosotros hemos reciclado tanto con cemento como con emulsión, y las dos experiencias estupendas. Una de ellas era en Sánchez, entonces allí se aportó grava natural limpia, y en el resto se aprovechó el antiguo macadam, corregida la granulometría con zahorra artificial de aportación, y todo eso mediante un rotovator, o martillo, más que rotovator, era un implemento de martillo. Se trituraba, se iba comprobando que la granulometría iba siendo la que buscas, y después al final también se acabó con riegos. Y la verdad es que duró un montón, hasta que le pusimos, según la técnica que habitualmente empleamos, se le puso una capa de aglomerado. Pero durante 6-8 años funcionó, y funcionó perfectamente. Y con cemento lo mismo. Con cemento. Pero vamos, a mí me gustó más con emulsión. Lo que pasa es que, claro, con emulsión te la juegas un poco más, ¿por qué? Pues porque le tienes que poner agua, aparte de la emulsión, para poderlo nivelar. Claro. Nivelar y compactar correctamente, le tienes que poner agua, con lo cual ahí te estás jugando el hecho de que te quede agua confinada. Con lo cual, pues tienes el blandón, te has fabricado tú mismo tu propio blandón. Pero en líneas generales no funciona mal. ¿Vosotros habéis hecho? Pues. Sí, tú tienes todo bien. A pesar de que pudiera parecer que la escasez de recursos naturales real que disponemos en las islas, la escasez de canteras o de plantas asfálticas, puede llevar a la tendencia natural pues a aprovechar los materiales de la propia carretera, a reciclar, pues no hemos sido muy dados a los cambios por las circunstancias que antes anticipé, ¿no? Hace años estaban anclados en la S12 de antes, y a alguien se le ocurrió hacer una experiencia con mucho esfuerzo, un microaglomerado, y fue una ruina. ¿Qué pasó? Se descartaron los microaglomerados en la isla por 10 años, vetados totalmente. Entonces, cuesta de nuevo convencer a todo el mundo de que sí, que se puede hacer bien, que lo están haciendo bien en muchos sitios, que nosotros también lo podemos hacer bien, etcétera. Entonces, con nuestros recursos, cuesta bastante de ir cambiando esto. Ahora, he anticipado antes, pues esta experiencia que queremos hacer de utilizar el material de fresado de nuestras autovías que estamos sacando de estos contratos de asfaltado, pues para incorporarlo a mezclas templadas y con las nuevas materiales que ya han mejorado los procesos de precipitación, ya podemos transportar emulsiones específicas, no tenemos que estar anclados al antiguo Betún 5070 que nos llegaba, bueno, que todavía se vende en las islas a un único proveedor. Entonces estamos abiertos a hacer nuevas experiencias, a ver qué tal salen. Ojalá salgan bien, porque si no tendré que esperar 10 años para decirte que bueno, yo creo que ya va siendo hora, porque más o menos nos hemos pasado de horario, pero hemos empezado con retraso, ¿eh? O sea que bueno, si hay alguna pregunta, pero lo hemos dejado todo muy claro. Al paisano, sí. Sí. No, estoy confundido yo, porque claro, parece que es muy rico. Entonces sí. Yo, joder, qué bien estás, pero claro, le van a echar el perro, sí. Porque no es tan rico. No, ¿me explico? No, por eso le he dicho que hay que contextualizarlo, ¿no? Pero sí, porque se entienden que es muy distinto de lo que ellos lo han entendido, y quizás no me he explicado bien allí, al foro. Sí, conservamos todas las carreteras de la isla, ¿vale? Gestionamos toda la red insular, la gestionan todos los cabildos, ¿vale? Verdad que hay una parte de esa red que sigue siendo titularidad el gobierno de Canarias, ¿no? Lo que asimilaríamos al Ministerio de Fomento. Que es la equivalente, red que es del presupuesto del Estado, con lo cual es el equivalente
equivalente a red de interés general. Claro, claro. Es la equivalente a la red de interés general. Parece que hay mucho dinero. Que... No, hombre, pero tiene carreteras de importancia, tiene autopistas, tiene. Pero vale. si le compara que el señor le pone una depresión, pues dice que tiene 4 millones y él tiene 60, pero es que están hablando de mundos totalmente distintos. Sí, claro, claro. Hay que separar bien eso, sí. Por eso he dicho que es como un micro país, ¿no? Tenemos carreteras de todo tipo. Entonces, esa parte de la red sigue siendo titularidad del Gobierno de Canarias, aunque tenemos los cabildos delegadas las competencias en la gestión diaria, ¿no? Es que es muy parecido a la Diputación Foral, pero donde tú no construyes, sino eso se lo mantiene el Gobierno de Canarias. Claro. ¿O estoy confundido? Sí. El Gobierno de Canarias es quien construye realmente las nuevas carreteras allí y al día siguiente de la construcción pues se las transfiere a los cabildos para su gestión. Recibimos fondos del Gobierno de Canarias para mantenimiento de estas vías y conservaciones de su propia red, pero también el cabildo tiene fondos propios, ¿no? Entonces, por eso nuestra situación presupuestaria no está tan expuesta a los vaivenes, a los 60.000 euros de mi tocayo. Muy bien. Entonces, es más estable, ¿no? ¿Algo más? ¿José? Sí. Sí, gracias. Y una de las conclusiones que extraigo, y veo que hay realidades muy, muy diferentes, creo que es evidente que las carreteras tienen un coste económico, tienen un coste ambiental, lo hemos podido ver hoy. Creo que no tenemos que desechar el coste social, y por ello me refiero al coste social de las decisiones que tenemos que tomar los gestores. Perdón. Yo creo que, Gonzalo, eso lo conoces tú, lo has vivido, que el proceso de toma de decisiones en la planificación es muy complicado, es muy difícil explicar muchas cosas a los alcaldes. Yo ahora mismo no me atrevería a decir, por ejemplo, cuál es el ancho mínimo que debe tener una carretera de las que conocemos aquí en Aragón con unas intensidades muy bajas, o cómo tiene que ser la capa de rodadura, que entiendo que tiene que ser adecuada, pero no sé qué es adecuado. Hay una cosa que sé que tengo claro, que no sé si hemos incidido mucho, es en la señalización horizontal y vertical. Eso tiene poca disculpa lo mal que lo tenemos, pero lo que yo creo que está claro es que, bueno, el ancho mínimo de esa carretera evidentemente no puede ser 9 metros, no sé si son 5,5 o son 6,5, pero ese proceso de toma de decisiones es muy complicado explicar al alcalde, que siempre pide lo máximo, pretende lo máximo de lo que existe. Y esto, por ejemplo, aquí en Aragón es muy difícil explicar estos procesos. Estoy pensando en la vialidad invernal, por ejemplo, que nos olvidamos que donde nieva hay nieve, y eso que parece una perogrullada, el ciudadano no lo entiende bien. En esta tierra, cuando nieva, pretenden que repongamos la carretera de manera absolutamente inmediata. Y eso no es posible. El ciudadano, por ejemplo, tiene que saber que si circula por una carretera de montaña tiene una orografía determinada, tenemos que intentar darle las mejores condiciones, tiene que saber que puede haber nieve y que por lo tanto hay que utilizar los neumáticos de invierno o las cadenas. Y ya como una última reflexión en lo que es, yo creo que lo hablábamos ayer en la comida, el problema que tiene la conservación ordinaria es que se parece demasiado a las tuberías de una ciudad. Y es que las tuberías son muy caras, no se inauguran y no se ven. Por lo tanto, invertir en tuberías siempre es necesario e invertir en conservación ordinaria también. Pero es difícil de explicarlo y es difícil de transmitirlo. Muy bien, José, muy buena intervención. Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. La anchura, yo creo que con un mínimo de 5, en carreteras de montaña, un mínimo de 5 metros tenían que tener. Y en carreteras de llano, yo creo que 6 como mínimo. Porque en el llano es mucho más fácil. La montaña, 5, 5, 50. Pues con eso, efectivamente, tendría que. Pero si hubiera unas recomendaciones y tal, pues sería para todos los técnicos pues mucho mejor, porque, oiga, mire, es que esto pone esto y yo es que quiero un redia, pues no va a tener usted un redia, con los 5,50 se va a conformar y buen firme. Y una de las cosas que has dicho que es vital es la señalización. La señalización es el chocolate del loro, a efectos de coste, sobre todo la pintura. Y yo siempre me he empeñado de que las carreteras estuvieran bien pintadas, porque tú vas por la noche por una carretera bien pintada y vas relativamente seguro, y sobre todo en zonas de niebla, como tenemos aquí en la provincia de Zaragoza, ponte un día de niebla en una carretera que no lleva pintura.
no es la pintura. Yo siempre me he empeñado que la red cada 4 años tenía que estar pintada, o sea, que tenía 1000 kilómetros, todos los años 250. ¿Que están bien o no? No, no, yo creo que en 4 años la pintura se ha deteriorado, o sea, ha perdido parte. ¿Que podías apurar un poco más? Pues sí, pero es que es el chocolate del loro y resulta que una carretera bien pintada, y hombre, ya no es el chocolate del loro porque es más caro, bien señalizada, quizás no con tanto exceso de señalización, que yo creo que aquí en España tenemos a veces exceso de señalización, ¿eh? Tú vas por las carreteras francesas y están mucho menos señalizadas, pero las señales en su punto justo y en donde tienen que estar, pues hacen que la conducción sea mucho más segura. Eso, y no es dinero, es quizá donde menos dinero tenemos que aportar. Muy bien, ¿alguna cosa más? Pues ya más o menos hemos cumplido el horario, y nos hemos, espero no haberos aburrido mucho, o haberlo los cuatro, esperamos no haberos aburrido mucho y que habéis pasado un rato por lo menos curioso con nuestras historietas de, ¿eh? Muy bien. Bueno, también, bueno, quiero agradecer a la organización que haya pensado en mí para dar esta charla, en la que voy a hablar de lo que estamos haciendo actualmente en los firmes, principalmente en la concesión de la zona 2 de las carreteras de la Diputación de Toledo. Innovia Coptalia forma parte de la concesionaria adjudicataria de esta zona, de la zona 2. Les voy a contar muy brevemente, porque además Ángel me ha reducido el tiempo a la mitad, así que voy a ser lo más breve que pueda. Les voy a contar brevemente en qué consiste el contrato. Este contrato empezó en el año 2006 y tiene una duración, es una concesión de 20 años, por lo tanto estamos en el año 11. Hay una primera parte de construcción en la que se trata de rehabilitar todas las carreteras que pertenecen a esta zona. Pues la rehabilitación, ya saben, refuerzos, a veces son con ensanches, con corrección de curvas o con corrección de rasantes. Y hay un programa de actuaciones, aún un programa de actuaciones ofertado. Y luego en la fase de explotación, la concesionaria tiene que hacerse cargo de las carreteras según las va construyendo, según las va rehabilitando, y a partir del año 2011 nos hicimos cargo de la totalidad de la red. En Toledo se dividió en tres zonas, en tres concesiones. La 1 es la comarca de Talavera, que tiene un presupuesto de 36 millones de euros para 20 años y se encarga de 416 kilómetros. La 2, que es de la que les voy a hablar más en particular, comprende las zonas de La Sagra y Ocaña, y un presupuesto de 27 millones de euros y 251 kilómetros. Y la 3, las comarcas de Mora y Sonseca, también incluye la ciudad de Toledo, o sea, es donde está incluida la ciudad de Toledo, tiene un presupuesto de 34 millones de euros y 320 kilómetros. Con esto vemos que son aproximadamente 1.000 kilómetros y 100 millones de euros en 20 años, es decir, 5 millones de euros al año, que es más o menos es un poquito superior a los presupuestos que estaban manejando en la mesa anterior. Entonces, yo aquí no voy a discutir si este tipo de contratos y las concesiones son buenas o son malas. Bueno, lo que sí es evidente es que Diputación de Toledo en los últimos 20 años tiene aproximadamente 5 millones de euros comprometidos para las carreteras. ¿Y ustedes creen que con esta crisis tan galopante que hemos pasado y que todavía estamos pasando, si hubieran invertido realmente esos 5 millones, si no estuvieran realmente comprometidos? Pues ahí lo dejo. Bien, esta es realmente la zona 2. Aquí, como particularidades, les comento... Bueno. Perfecto. Perdón. Vale. Esta es la comarca de La Sagra. La comarca de La Sagra... Esta es, por así decir, el corredor, o llamamos es el corredor Madrid-Toledo. Está atravesada por la A42. Es la zona donde se concentra la mayor parte de la población y donde están las mayores industrias. Es zona con tráficos de T2 y T3. Y luego, lo demás es la comarca de Ocaña.
En esta comarca la población se concentra sobre todo en la zona norte, rondando con Aranjuez, pero ya según nos vamos acercando hacia Cuenca, la población disminuye muchísimo y ya tenemos los tráficos, pues son T4 principalmente. Esto sí que voy a pasar muy rápido. ¿Cómo se abona este contrato? Este contrato se abona con un canon fijo que se paga mensualmente y hay una parte que se paga seguro, que es el 70%, y el otro 30% depende de unos indicadores. Unos son cuantitativos, el IRI, el CRT, las deflexiones, las fisuras, que se miden con vehículos de alto rendimiento, absolutamente objetivos. Y otros son cualitativos, limpieza de calzada, estado de cunetas, calidad de la señalización vertical y estado de las barreras laterales. El máximo porcentaje de penalización, que si lo hiciéramos todo muy mal, de los indicadores cuantitativos sería el 18% y de los cualitativos el 12%. Pero bueno, aquí ya lo voy a pasar más rápido, porque si no, no llego. Bien, les voy a contar algunas particularidades de esta concesión. Vamos a ver, justo al inicio de la concesión, al poquito se habían puesto en marcha la radial 4 y la AP36, que como ven, bueno, perfecto, estas, de lado a lado, y también la AP41, la Madrid-Toledo, la AP41, la rosa, la Madrid-Toledo. Entonces, estas concesiones, como ustedes saben, pues han resultado prácticamente ruinosas, sobre todo la AP41. Y hay carreteras de la Diputación que sirven de acceso, o que se han utilizado carreteras de Diputación como acceso a los peajes. Entonces, en esas carreteras se han construido glorietas y se han construido, por ejemplo, también pasos elevados. ¿Qué ocurre? Que están en muy mal estado. Y es muy, muy complicado que la concesionaria actúe en estos casos. Luego, se construyó al inicio de la concesión, se estaba construyendo la A40, que va hacia del Ministerio de Fomento, que va hacia Cuenca, y también la autovía de la Sagra, la verde, perdón. La autovía de la Sagra, bueno, que está, la autovía de la Sagra, se han construido algunos tramos y la A40 está terminada. Y entonces las carreteras de Diputación en muchos casos han servido de acceso a la obra o a canteras o a zonas de préstamos. Y además, justo por su situación, por estar justo debajo de Madrid y en el corredor Madrid-Toledo, pues muchos pueblos de la comarca de la Sagra aprobaron planes de actuaciones urbanísticas muy significativos. Las carreteras de Diputación en algunas ocasiones se convertían en calles de esos PAUs, con secciones muy distintas de las que realmente estaban ofertadas y realmente de las que estaban en los pliegos. También los ayuntamientos solicitaron accesos a todas estas nuevas infraestructuras. Es decir, que ha habido que echarle mucha imaginación y hay que echarle todavía mucha imaginación a este contrato. Les he puesto aquí unos ejemplos, espero que lo vean bien. Esto es la construcción, la foto es la misma y en una es del 2005 y en la otra es de julio del 2008, donde se ve al fondo la A40. La A40 y ya la carretera de Diputación nuestra ya rehabilitada. Esto es en la carretera, la 2542 de Antígola, al límite de provincia de Madrid, en la zona norte de Ocaña. Y como ven, es lo que le comentaba, que los alcaldes solicitan mejores accesos. Y aquí otro mismo caso en Lominchar-Recas. Bien, entonces ya con todo esto, al final, en este año más o menos está ejecutado el 90% del volumen de todas las obras y bueno, y efectivamente nos hicimos cargo de la conservación de toda la red. Bien,
Les voy a comentar... Perfecto. Muy bien. Bien, les voy a comentar un poco, como les he dicho, que le hemos tenido que echar imaginación. Pues, bueno, no es que hayamos aplicado técnicas novedosas, son técnicas que ya que se han comentado aquí durante, durante todo el día de ayer y hoy. Pero bueno, sí que es verdad que en Diputación de Toledo no se habían hecho de manera importante en otras ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué técnicas hemos empleado? Pues hemos hecho rehabilitaciones de reciclado con cemento. Hemos intentado que utilizar esta técnica cuando nos asegurábamos que debajo del reciclado tuviéramos algo parecido a una E2. Por supuesto, con las fórmulas de trabajo que garantizan la resistencia a compresión simple, y nos dimos cuenta que si dentro del reciclado se incluía alguna capa de mezcla bituminosa, esta resistencia se conseguía fantásticamente bien. Y luego, por supuesto, ha sido importantísimo, ya sé que es de perogrullo, pero bueno, se lo quería comentar, el no sobrepasar el periodo de trabajabilidad del cemento. Nosotros hemos tenido siempre hora crítica y momento crítico la hora de la comida, porque los equipos se quieren ir a comer, cosa que parece perfecto, pero si no se ha cerrado el tajo, Si no se ha cerrado el tajo y se sobrepasa el periodo de trabajabilidad del cemento, nos hemos cargado la carretera. Y entonces ahí hemos sufrido como leones. Bueno, aquí les he puesto unos ejemplos. Siempre hemos utilizado esta técnica preferentemente cuando teníamos ensanches o cuando teníamos correcciones de rasante. ¿Por qué? Porque así conseguíamos una capa homogénea del firme y evitábamos la posible fisura o degradaciones mayores que con el tiempo marcan los ensanches. Este es el tramo de la carretera Lomincha-Recas, que antes han visto una glorieta. Este es un ejemplo de otra carretera, de la A42 a la estación de Villalonga. Todos estos casos que les estoy poniendo son en la zona de la comarca de la Sagra, donde les he dicho que tenemos mayores tráficos y por supuesto mayores carreteras más grandes. Aquí les he puesto una pequeña como una pequeña película de todas las fases de esta obra. En primer lugar, la ejecución de los ensanches. Segundo lugar, ya los ensanches ejecutados. Tercera foto, hubo que añadir zahorra, la corrección granulométrica. Después, el reciclado. Y luego, sobre todo, quería hacer hincapié en la siguiente foto. Aquí se ha dicho y se ha repetido la importancia de las capas de adherencia, de los riegos de adherencia. Nosotros le ponemos especial cuidado a estas capas. Somos conscientes que si las capas no están adheridas, la carretera no va a funcionar. Buscamos las mejores emulsiones, los mejores equipos y procuramos el mayor orden y limpieza de la obra para que, en la medida de lo posible, los camiones no transiten por los riegos. Y luego ya la carretera terminada. Luego les enseñaré otro detalle de este tipo. En otras ocasiones hemos utilizado, bueno, este ha sido un caso puntual, para reparar algún blandón, bueno, algún blandón importante. Estas son las carreteras tratadas con reciclado con cemento, básicamente en la comarca de la Sagra y en la zona norte de Ocaña. También hemos hecho rehabilitación de reciclado con emulsión. ¿Cuándo hemos utilizado esta técnica? Pues también, como se dijo ayer, cuando el firme de rehabilitar tiene un espesor adecuado de mezclas bituminosas entre 6 y 12 centímetros y garantizamos que no quedarán capas menores de 2-3 centímetros de mezcla bituminosa antigua sin tratar, porque esta capa no va a aportar nada estructuralmente bueno al firme. Y luego, además, bueno, pues cuando las operaciones, cuando la rehabilitación es fresado, reposición y refuerzo del firme, si la superficie que hay que fresar supone más del 20% de la superficie total, medioambientalmente y económicamente, el reciclado con emulsión es una solución muy buena.
Bueno, aquí les he puesto el ejemplo también. Esta es la carretera de Lominchar a Recas, pero ya en la parte más cercana a Lominchar, entre Cedillo y Lominchar, que aquí no había ensanches. Y bueno, pues aquí ven el tren de reciclado, la foto realmente no es muy buena, y el aspecto de la mezcla a la salida de la extendedora ya precompactada. Estas, tanto las técnicas de reciclado con cemento como reciclado con emulsión, nos han dado un resultado estupendo, estamos muy satisfechos. Y como ven, de reciclado con emulsión pues hemos hecho poco. Hemos hecho poco también porque los paquetes de firme no dan para esta solución. Y el caso es que nosotros quisiéramos hacer más, quisiéramos reciclar más con emulsión. Nos ha dado un resultado fantástico. Entonces, ¿qué nos sucede? Las carreteras que nos van quedando ya, que ya son pocas, tienen unos paquetes de firmes ya muy pequeños y están muy fisuradas, muy envejecidas. Entonces, cuando pasa la recicladora, como el tambor de la recicladora va girando en sentido horario, levanta el firme de abajo arriba, por lo tanto, para luego conseguir que se mezcle mejor con la emulsión dentro del tambor. ¿Qué ocurre? Que nos salen unas galletas de, bueno, lo llamamos galletas, pero son trozos de carretera sin fresar. Nos salen muchos y al final el resultado de la capa pues baja mucho la calidad. Entonces hay que quitarlos a mano, bueno, es un follón y baja mucho la calidad. Entonces, cuando cerca de la obra, en un radio que no sea mayor de 20 kilómetros, disponemos de alguna, se dispone de alguna planta de fabricación de suelo cemento, intentamos hacer reciclado con emulsión en planta. Y además allí ya evitamos las galletas, ahora les contaré, y además podemos cribar previamente el material y conseguimos mejor homogeneidad. Les he puesto aquí también una sucesión. En primer lugar, se fresa la carretera. Lo llevamos a la planta y como ven, bueno, esto no es lo mío. Aquí está. Entonces, el camión vuelca el material. Aquí hacemos ya una primera criba por 40 milímetros y aquí hacemos un control de humedad para adecuarnos lo mejor posible a la fórmula de trabajo. Esta es la misma foto desde el otro lado donde no lo ven bien, pero este es el rechazo mayor de 40 milímetros. Después, aquí, bueno, simplemente este material se lleva las tolvas que alimentan unas cintas que llevan al depósito donde se produce la mezcla con la emulsión, finalmente cae al camión y vuelve al tajo, se extiende con un equipo normal. Y bueno, aquí ven justo el cómo es la mezcla a la salida de la extendedora. Y esta foto es lo que les comentaba antes del cuidado que ponemos en con los riegos de adherencia. Es decir, aquí los operarios están limpiando las ruedas de los camiones con un producto antiadherente para que, como tienen que pasar por encima de los riegos, para que no se los lleven en la medida de lo posible. Esta técnica la hemos utilizado nada más en una carretera y en otra hemos hecho un tramo de prueba y esperamos poderlo hacer. Y ya por último... Un minuto, María, por favor. Ah, perfecto. Por último les comento que hemos hecho un pequeño refuerzo con SMA. El día que el jefe de obra le propuso a la concesionaria hacer el refuerzo con SMA, yo digo, bueno, a este chico se le ha ido la cabeza. Y entonces yo le decía, digo, vamos a ver, cuando yo necesito comprarme un vestido, a mí me encantaría ir a Dior o me encantaría ir a Chanel, digo, pero no puedo.
Y, pero bueno, al final ya, pero también hay ocasiones especiales y tal. Y bueno, el caso es que nos convenció. Esta es una carretera de la zona norte de Ocaña, con bastante tráfico, cortita, y que estaba en un momento estupendo, en el mejor momento para reforzar, porque todavía tenía una regularidad longitudinal y transversal muy buena y simplemente tenía deterioros en malla fina. Y justo en un momento de la concesión donde podíamos ver la evolución. Total, que le hicimos caso. Entonces, aquí les muestro... Es que no lo van a ver bien, no lo van a ver bien. Esta es la carretera justo... ¡Ay, madre! Justo antes de echar el refuerzo, como ven lo que les decía del estado. Y aquí es una foto de hace un mes, después de 3 años de haber echado el refuerzo. Y el aspecto actual de la macrotextura, como ven, pues fantástico. Muy bien, bueno, pues esto es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera. Gracias porque nosotros hace bien pocas semanas se nos presentó un producto nuevo. No sabíamos cómo hincarle el diente, comercialmente hablando, porque nosotros nos dedicamos a vender. Y entonces nos llegó la comunicación de la asociación, casi sin tiempo de decidir casi si íbamos o no íbamos, y hablando, y gracias a la ayuda de ellos, a la gestión y a la participación personal de Ángel, pues pudimos encajar ahí el programa a última hora, ¿no? Entonces, esto lo digo porque la exposición y las diapositivas que van a aparecer, pues nos hubieran gustado que hubieran sido bastante más explicativas y bastante más extensas, pero vuelvo a decir, esto es lo único que nos dio tiempo a hacer, ¿no? Decía que tengo experiencia, bueno, tengo 28 años trabajando en Casli. Casli es una empresa veterana en el sector de la conservación de carreteras, aunque muy centrada en lo que es la vialidad invernal. Algunas de las empresas que están aquí nos conocen, incluso algunas de ellas podemos contarlas entre nuestros clientes. La vialidad invernal, pues, bueno, pues últimamente pues está como está, ¿no? Pues que entre la crisis, los inviernos, los últimos inviernos cuya condición no ha sido propia de un invierno, y luego la psicosis que ha generado el cambio climático, pues parece que cada vez que vas a ir a ver a alguien y le hablas de vialidad invernal, pues te mira con ojos de loco, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado un poco pues a extender nuestra gama de producto, aunque siempre centrada en lo que es la conservación de carreteras, aunque no tenga que ver nada con la vialidad invernal, ¿eh? Entonces, pasando ya un poco, bueno, yo no sé el tiempo que dispongo, yo hablo y ya me dirás. 10 minutitos, si haces el favor. Bueno, no, esta gente tiene hambre. Me sobra. Sí. Gracias. Bueno, entonces, el título de la ponencia, aquí hablamos de extendedora lateral de gravilla, una forma mecanizada para el recrecimiento de paseos, ¿eh? No sé si es lo más correcto decir. También decir que, por la experiencia que tenemos, cada vez que vamos a un evento de este tipo relacionado con la carretera, pues ya sea, por ejemplo, la jornada de vialidad invernal que se celebraron en Santander hace bien poco tiempo, o estas mismas, casi nunca se habla de máquinas, ¿no? Se habla de normativas, se habla de organización, se habla de técnicas, de procedimientos, pero máquinas concretamente casi nunca se habla. Esta vez va a ser la excepción, ¿no? Entonces, tenemos aquí, a nosotros hace tiempo una diputación nos planteó la posibilidad de adquirir un equipo para mecanizar este tipo de trabajos, ¿no? Mecanización siempre en términos de eficiencia. Términos de eficiencia es hacer más con menos aporte de material, o sea, perdón, con menos aporte de medios técnicos, humanos y, si es posible, hasta mejor, ¿no? Entonces nos explicaron el caso práctico de que para hacer un recrecimiento de paseo, pues tenían que coger, primero iba un camión con el volquete lleno de material, podría ser zahorra, podría ser gravilla, podría ser arena, después una pala cargadora, cargaba del volquete del camión, iba echando el material así de forma lateral, y después de eso pues pasaba
o una motoniveladora o otra pala que iba alisando un poco la franja de material que estaba echando, ¿no? Esto realmente pues daba como resultado un rendimiento muy bajo, mucha gente trabajando, y realmente pues ahí el concepto de eficiencia brillaba por su ausencia. Entonces, al principio nosotros le ofrecimos esto. Esta es la máquina, es una máquina de construcción danesa, y lo que vemos ahí es una especie de remolque, remolcado, valga redundancia, por un camión, con una plataforma donde ahí va un operario, ¿eh? Y aquí, voy a poner aquí para que se vea mejor, y hay una especie de cajón, una especie de cajón que extiende y a la vez alisa el material, y ese haz de extendido puede ser variable entre 30 centímetros y un metro, ¿eh? Entonces, al principio hicimos un prototipo y montamos en un camión, aunque tenía una instalación previa, para accionar un quitanieves. Entonces, ahí nos encontramos con un problema. Esa instalación suministraba un caudal hidráulico, tanto en presión como en caudal fijo. Entonces, aportaba una cantidad de material que era fijo, no se podía variar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? A veces el escalón era más alto, a veces era más bajo, a veces había que aumentar o disminuir la cantidad de material simplemente para cubrir ese escalón, y nos encontrábamos con que la única forma de hacerlo era variando la velocidad del camión. O sea, llegaba un momento en que el camión tenía que ir demasiado despacio para cubrir ese escalón, y a veces le obligaba al camión a ir a medio embrague, con el consiguiente perjuicio para el camión. Entonces, le dimos una vuelta de tuerca, y lo que hicimos es instalar una instalación hidráulica adicional, tomando la bomba del volquete del camión, una instalación que se componía de una llave de tres vías, de un distribuidor y una válvula reguladora de caudal. Entonces ahí podíamos variar el caudal y la presión, o lo que es lo mismo, variar la cantidad de material que podíamos aportar. Entonces el operario iba subido aquí en esta plataforma, por supuesto el conductor conducía el camión, el operario estaba subido en esta plataforma, y en esos mandos que veis aquí pues íbamos regulando la cantidad. Iba regulando el caudal hidráulico, regulábamos la cantidad de material para aportar. También podíamos regular el haz o la anchura del material a extender. Con lo cual aquí, con esta forma de trabajar, nos ahorrábamos la pala cargadora que iba cargando continuamente, iba echando, y la motorminadora por detrás para alisar el material, porque ya este carro iba aplicando el material y alisando. Aquí tenemos una foto por delante, es la misma máquina por delante. Esta es la tolva, que tiene una capacidad de metro cúbico y medio. Estas son las tomas hidráulicas. Este es el cajón, que es variable en anchura desde 30 a 1 metro. Esta es una foto ya del camión trabajando. Ahí, obviamente, para alimentar lo que es la tolva del remolque, el camión debe de ir con el basculante subido, alimentando continuamente el material de la tolva. También decir que es imprescindible que la bomba del volquete pueda funcionar, o sea, la toma de fuerza del camión pueda funcionar a la vez, y poder a la vez también poder ir cambiando de marcha, poder meter la primera o la segunda, porque obviamente el secreto de todo esto es que el camión vaya en marcha, primera, segunda, y conseguir una velocidad de trabajo que esté en torno, por ejemplo, hasta casi unos 10 kilómetros por hora. Dos minutos, Ángel, por favor. Dos minutos, sí. Bueno, para el tema de la eficiencia,
nos encontramos con un problema a la hora de los trayectos, del tiempo muerto que supone que cuando se acaba el contenido del material del camión tiene que ir al acopio, que una cargadora le cargue, vuelva al sitio del trabajo. ¿Cómo podemos solucionar todo eso? Pues entonces aquí lo que hacemos es sustituir lo que es el camión por una pala cargadora. Una pala cargadora va por la carretera, va trabajando, va aplicando el material, y dos camiones van continuamente yendo al acopio, a alimentar la cargadora, mientras uno está volcando el material en la tolva del remolque, el otro camión va hacia el acopio. Lo que se pretende aquí es erradicar los tiempos muertos y que la pala cargadora con su remolque vaya continuamente trabajando, Entonces ahí hemos eliminado realmente casi dos vehículos, y sobre todo hemos conseguido que no haya tiempos muertos, que el remolque con su extendedora vaya continuamente trabajando, También se puede hacer mediante una aplicación para echar aglomerado caliente o frío. Y ya como último, me han dicho que tengo solamente dos minutos, esta es una variante bastante más elemental, bastante más simple que la otra. Aquí es una máquina de fabricación americana, cuando la otra es una máquina de fabricación danesa. Aquí no estamos hablando de un remolque, aquí estamos hablando de una especie de cajón colgado, suspendido a la parte trasera del camión. Aquí no se puede hablar de cajón con una anchura, un haz de extendido variable entre 30 y 1 metro. Es una versión bastante más simple, pero vamos, pero el concepto es básicamente el mismo, Realmente a estas máquinas se les puede también poner un mando a distancia sin cables, incluso se le puede poner una cámara. Y la idea, según el fabricante, es que lo que es el trabajo de extendido lo puede hacer solamente el camión, o sea, el chofer del camión, porque realmente va a controlar las funciones de la máquina con el mando a distancia, e incluso va a poder ver a través de la cámara el trabajo que está haciendo por detrás, Así que esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho, y por eso he sido muy corto. Muchas gracias.